impacta en esta coyuntura y estas expectativas que tenemos de una situación pues de cambio importante, donde vamos a tener a los doctores Ricardo Bonilla y Amílcar Acosta, que tienen una amplia experiencia en este campo. Les quiero de todas maneras recordar, como ustedes ven ahí en la pantalla, las otras discusiones que tenemos programadas. El 7 de junio se va, que es un martes también, se va a tocar el tema del posacuerdo y las fuerzas militares y de policía. Y van a presentar Carlos Martínez y Javier Torres. Edgar Reveiz va a ser quien los modera. El jueves, o sea que esa es una, eso es una conferencia que no se va a hacer el martes como es usual, sino un jueves por razones, digamos, del expositor. José Antonio Campo nos va a hablar un poco sobre cuál es el contexto internacional, digamos, en términos de la dimensión económica, en este tránsito, y el moderador va a ser Julio Silva Colmenares. Y el 26 de julio, ese también es un martes, Edgar Reveiz nos va a hablar de un tema que él maneja mucho, que es el de la corrupción y el posacuerdo. Jorge Iván González y Gustavo Zafra van a ser comentaristas y Consuelo Humada va a ser la moderadora. Pues bien, yo creo que decíamos que en este tenemos que hacer un esfuerzo un poco por superar en esta coyuntura donde tenemos expectativas de que muchas cosas van a cambiar, que muy probablemente, esperemos que sea para bien, que nos vamos a, digamos, a entrar en una etapa de nuestra, o esa es la expectativa que tenemos de nuestro país, muy diferente, y sobre el cual hay bastantes elementos, digamos, incógnitos, que no conocemos muy bien cómo va a ser su evolución. Pues, entre otras, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para combatir la retórica, ¿no? Estamos hablando tanto sobre este punto que a veces comienza, digamos, a saturarse que el posacuerdo, que el posconflicto, que el, en fin, ¿no? A veces las palabras se gastan, ¿no? Las palabras se van desgastando y hay que hacer un esfuerzo, pues, por volverles a dar sentido, porque efectivamente estamos realmente en una expectativa de una transformación importante. Y en ese sentido yo le quisiera, digamos, incitar a nuestros expositores a que tocaran algunas expectativas con respecto a lo fiscal, digamos, porque digamos que hay una dimensión de esto que parece, digamos, obvia y sobre el cual pues se ha centrado mucho las expectativas o el interés, y es que esto va a ser un proceso que va a ser caro, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar muchos recursos fiscales y nosotros vamos a tener como país que prepararnos para hacer una serie de cosas para buscar ese dinero y digamos, ese es un elemento importante, no es muy claro, digamos, si aún sin hacer esas transformaciones tenemos dificultades fiscales graves, digamos, enfrentar este proceso que va a tener muchas demandas, digamos, de distintos sectores de la población para que el Estado responda. A ver qué ideas se tienen al respecto en ese sentido. Pero por supuesto que con respecto a lo fiscal se sabe muy bien, cualquiera que tenga un mínimo de trayectoria sobre esto, de que el único objetivo, y de pronto incluso hasta no solo el único, sino de pronto ni siquiera es el más importante, no es solamente, digamos, la consecución de recursos fiscales, de recursos estatales, sino que
¿Cómo se hace esa recolección de fondos? Tiene muchas incidencias económicas, sociales y políticas. Entonces, ese también es un punto que genera muchas expectativas. ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las dimensiones que se están pensando? Porque hay sectores que tienen muchos temores yo diría que hay una cierta desconfianza en algunos sectores con respecto, por ejemplo, al proceso de paz, que dicen, bueno, aquí es, nos van a absorber todos los recursos para estos puntos específicos, mientras que nosotros estamos en el límite, en fin, esa es una dimensión que me gustaría que ustedes, que son los expertos en eso, nos dieran algunas ideas sobre ese asunto. ¿Cómo hacer para conseguir esos recursos o cómo y que no se genere de pronto una oposición que no tiene otro sentido que su dimensión directa, digamos, de temor fiscal, digámoslo así, tanto del que se les cobre más impuestos o que se desatiendan ciertas actividades que se consideran importantes en las regiones, en los sectores, en fin, ¿no? Y si ustedes tienen alguna conexión, José, si, con esto, digamos, no sé si José Antonio nos irá a hablar algo de eso, si hay algunas fuentes, ahora, digamos, el proceso de paz en Colombia es un evento que absorbe mucho la atención internacional. Y yo no sé si eso de la cooperación internacional y todas esas cosas son más retórica que realidad, y que esos recursos que vienen por esos medios son más o menos marginales, o si eventualmente si hay alguna posibilidad de que los países más desarrollados se pudiera, digamos, orientar a algunos recursos para atender algunos de estos procesos, ¿no? Entonces, pues, no sé quién de ustedes quiere empezar la discusión, si Ricardo o doctora Milcar. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Samuel. Las palabras. Saludo a Milcar. Saludo a Alfredo. No voy a detenerme a cada uno, pero saludo a todos. Hay una presentación, pero voy a usar solamente algunas filminas y en su momento le diré porque no la podemos manejar desde acá. Esta es una discusión que es infaltable, que hay que hacerla, que hay que hacerla permanentemente, pero que la gran inquietud en Colombia es que no se ha hecho con rigor desde hace mucho tiempo. En realidad, en temas fiscales, y más que fiscales, en temas tributarios, la fiscalidad incluye varios aspectos, no solamente el tributario. El país ha jugado con reformas parciales cada 15 y 18 meses. Y el gran interrogante es, ¿cuál es ese tipo de estructura que se haya construido? Porque las dos reformas más importantes que se hayan hecho en Colombia se hicieron una en los años 70 y otra en el año 82. En la de los años 70 fue una reforma, uno podría decir, a fondo sobre el tema del impuesto a renta, que creó algunas condiciones implícitas de progresividad, pero no fue más, pero sí generó, digamos, las bases de lo que hoy es el impuesto a renta. Y en el año 82 generaron las bases al impuesto al valor agregado. Y es lo que tenemos hoy, en términos de impuestos nacionales. Desde la misma época no se habla en Colombia de qué hacer con los impuestos territoriales. Y a cada rato hay algunos ajustes en aduanas. Y en las distintas reformas que se van haciendo parcialmente se han ido creando impuestos temporales que después se vuelven permanentes. Y que todavía tienen la vocación de temporal, porque todavía existe el compromiso de desmontarlo en algún momento.
Pero esa es la estructura. Entonces, cuando uno entra en esta discusión, casi que se puede arrancar con un tema de fondo. Cuando se consoliden los acuerdos de paz, los acuerdos de La Habana, y además entremos a preguntarnos, ¿y qué va a pasar con los demás? Porque los acuerdos de La Habana solamente va a poner un acuerdo con un grupo, falta otro, y el interrogante es, ¿y los demás, esos que quedaron del paramilitarismo, esos no tienen también, no hay que buscarle salidas? ¿O vamos es por tabla rasa, como se quiere hacer por parte de un grupo político con todas las organizaciones de izquierda? Entonces, es una buena discusión que conduce a un tema central. ¿Qué tipo de país queremos? Y en materia fiscal, ese tipo de país que queremos, casi que hay que preguntárselo, planteárselo en cuatro preguntas. La primera, ¿cómo vamos a financiar ese país? La segunda, ¿qué tamaño o qué proporción del Producto Interno Bruto estamos dispuestos a destinar para que el sector público obtenga ingresos y planifique el gasto? La tercera, ¿podemos construir una estructura tributaria que permita hacer distribución del ingreso? Y la cuarta, el tipo de Estado que queremos se debe reflejar en la estructura del gasto. ¿En esa estructura del gasto podemos hacer distribución de ingreso? Esas preguntas son cruciales. Que la primera, voy a intentar responder esas preguntas. La primera, ¿con qué vamos a financiar el Estado? Aquí se nos hizo un interrogante alrededor de que si el proceso de paz era caro. ¿Y la guerra? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Y con qué financiamos la guerra? Si la guerra la hemos venido financiando con esa misma estructura de impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿con qué hemos estado financiando esto? ¿Y qué le podemos incorporar de financiamiento hacia adelante? Y la respuesta brusca en Colombia es muy rápida. Esto lo hemos estado financiando con impuestos y con ingresos de hidrocarburos. En esencia, ha sido por ahí. Los ingresos de hidrocarburos probablemente, y Amílcar lo sabe muy bien, ya no van a volver en las mismas proporciones que tuvimos. Es decir, la bonanza de hidrocarburos se acabó. Tendremos y seguiremos teniendo hidrocarburos, un poquito. Pero los ingresos que se obtenían ya no van a llegar en ese ritmo, y este año por lo menos se sabe que 20 billones de pesos no se obtienen por ahí. Esa es una cifra importante, porque el país recauda 120 billones en impuestos. 20 billones es una cifra que pesa harto. ¿Que pueden existir expectativas de que el petróleo mejore? Sí. Probablemente no vaya a caer a los $25 y se quede por ahí a los 45, y puede que llegue a 50. Pero petróleo de 100, muy difícilmente vamos a volver a tener. Entonces viene la discusión. Si usted ya sabe que no va a tener esa misma estructura de ingresos por el lado del petróleo, por el lado de rentas, evidentemente tenemos que plantear que la estructura con que vamos a financiar ese Estado debe ser tributaria. Y que no podemos seguir corriendo el riesgo de los países que esperan financiarse con unos recursos no tributarios que puede que algún día les desaparezca. Caso nuestros vecinos. Nuestros vecinos no tienen impuestos. Tienen una estructura impositiva muy baja y siempre vivieron del petróleo. Y llevan 100 años o más viviendo del petróleo. Algún día les tenía que llegar lo que les está llegando ahorita. Y como no tienen impuestos, no tienen cómo financiar eso. La estructura colombiana es la de conjugarse, sí, qué tanto son impuestos y qué tanto son otros ingresos.
Por lo pronto, esa primera discusión conduce a que no podemos seguir pensando en ingresos extraordinarios y hay que decir hasta dónde vamos con impuestos. La segunda pregunta, ¿qué tamaño de Estado o qué proporción del Producto Interno Bruto queremos? Y eso conduce a interrogantes nuevos. Actualmente, ¿cuánto es el margen de tributación que tiene el país? Y la respuesta también es rápida. Los impuestos nacionales pesan entre el 15 y el 16% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que pesa. Si uno le suma los impuestos territoriales, estos llegan a 3 puntos. Entonces uno puede decir el total, la presión tributaria colombiana está entre el 18 y el 19%. Claro, aquí no estoy incorporando gastos de seguridad social, ni estoy incorporando otros gastos que permanentemente se hacen como peajes, multas, etcétera. Estamos hablando simplemente de estructura tributaria. Como tal, en ese sentido, estructura tributaria nacional, van 5 impuestos. Renta, IVA, aduanas, gravamen a los movimientos financieros y el impuesto a la riqueza, que es con lo que se financia la guerra. Con eso se ha venido financiando la guerra. Hoy se llama impuesto a la riqueza, antes se llamó impuesto a patrimonio, y en algún momento tuvo el nombre que era, impuesto a la guerra. Y es eso con lo que se ha venido financiando. Y ese es lo que tanto Pastrana como Uribe han aceptado de que fue la forma en que financiaron a las fuerzas militares. Ahora no se trata de financiar las fuerzas militares, ahora se trata es de tener unas fuerzas militares suficientes para lo que necesita el país y financiar la educación y la reconstrucción nacional. Es eso, que va por ahí. Pero esos 5 impuestos son el 15% del Producto Interno Bruto. Si uno le quita el impuesto a la riqueza y le quita el gravamen a los movimientos financieros, estamos quitando poco más o menos 2,5, casi 3 puntos del Producto Interno Bruto. El resto es renta, IVA y aduanas. ¿Sí? Lo fuerte está en esos 3. Y uno tiene que pensar qué hace con eso. Y en los territoriales, la situación es que no damos más allá de 3 puntos. 1 punto recaudan los departamentos y 2 puntos recaudan los municipios. Eso nos da 18. Cuando llegamos a 19 es cuando al RAS renta le incorporamos el CRE. Y entonces hay 1 punto por CRE. Y ahí estamos compensando. Hasta ahí llegamos. ¿Es suficiente? Lo que está demostrado es de que cuando se acaban esas otras rentas, hay obligación de pensar en cómo incrementar los impuestos porque es insuficiente respecto a la actual participación del gasto. Es decir, los ingresos son inferiores al gasto. Pero la pregunta de fondo no es la de responder a una situación de coyuntura, sino responder a una situación de largo plazo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto queremos plantear como tamaño de Estado y disposición de los colombianos para que el Estado se financie respecto al Producto Interno Bruto? Entonces, eso ha llevado a comparaciones internacionales. En el caso colombiano, ¿es poco o mucho frente al resto del mundo? Aquí hay respuestas que son algunas bruscas y burdas, solamente para decir que el Estado colombiano pesa mucho. Entonces, los libertarios nos van a decir que es que el Estado colombiano cobra muchos impuestos porque Estados Unidos solo cobra el 10 o el 11. No dicen de dónde sale ese 10 o ese 11. En general, los cálculos internacionales dicen que Estados Unidos más o menos pesa la tributación el 15%. Pero se les olvida contarnos que Estados Unidos es un país federal. Y que cuando nos hablan de el 11 o el 15, son solamente los impuestos nacionales. Y es el impuesto de renta. Entonces, si uno le plantea el
Si en Estados Unidos el impuesto de renta es el 15%, póngale que sea el 11%, porque en Colombia ese mismo impuesto de renta no pasa del 6%. Pues algo hay que hacer con respecto al impuesto de renta. Pero si seguimos profundizando, entonces que nos contesten y nos digan, oiga, ¿cuánto vale el recaudo de los 50 estados de la Unión en materia de impuesto de ventas? ¿O es que se no cuenta para saber cuál es el tamaño del estado? ¿Y cuánto vale el recaudo de los enemil municipios que tiene la Unión que cobran impuesto a la tierra? ¿O eso no lo cobran? Y el impuesto a la tierra en Estados Unidos es 3 o 4 veces más importante que el impuesto a la tierra que se cobra en Colombia en el estrato 6. No en general, sino solamente en predios de estrato 6. Para nosotros es estrato 6, allá es clase media. Entonces es muy común que cualquier familia de clase media en Estados Unidos tenga una buena casa con un buen terreno y que fuera de eso además tenga una segunda o tercera propiedad. Cuéntenos cuánto cuesta todo eso y ahí sí díganos y comparen, porque la cosa no es de contarnos. Entonces siempre nos dicen es que los países que menos cobran impuestos son Estados Unidos y Alemania, pero Alemania también es federal. Sáquenos las cuentas con el resto y póngale además la seguridad social. Cualquier país de Europa sin Alemania y sumando todo, tiene una proporción entre el 40 y el 46% del Producto Interno Bruto, incluyendo seguridad social. Quítale seguridad social y mínimo quede en el 30%. Entonces, esa es la discusión. ¿Cuál es el tamaño que queremos? Pero no nos vengan con discusiones de comparaciones que no son posibles, que no son exactamente permisibles, para decirnos que es que en Colombia tenemos un Estado muy grande y cuando la evidencia empírica lo que nos dice es que en Colombia no tenemos Estado. Y que por esa razón estamos en esta sin salida de tantos años. Porque vamos a llegar a ese interrogante, ¿cuánto queremos? La experiencia latinoamericana dice que podríamos llegar al 24%. Es decir, que si estamos en el 18%, podríamos jugar con un margen del 6%. Pero que habría que examinar realmente cómo se construye. No se trata simplemente de decir, ah, pasemos del 18 al 24 sin saber qué se construye y qué es lo que y cómo lo vamos a hacer. Porque aquí hay que resolver varios problemas. Hay que resolver el problema de cómo financiamos el Estado-Nación. ¿Cómo financiamos la descentralización? Lo cual significa que hay necesidad de recursos para la nación y recursos para los territorios. Y usted no puede sacrificar los territorios a nombre de fortalecer la nación. Oye, no podemos seguir haciendo lo mismo que siempre se ha hecho, que cada vez que se discute de reforma tributaria, los territorios quedan sacrificados y los recursos llegan es a la nación. Entonces, la brecha entre nación y territorios se ha venido creciendo. Y eso lo sabe bien Amílcar con el tema departamental, sobre todo con el departamental. Porque hace 20 años, departamentos y municipios más o menos recaudaban lo mismo y hoy los municipios recaudan el doble que los departamentos. Entonces, eso generó una brecha grande que significa que tenemos que financiar la descentralización. Ese es un segundo tema, entonces, para ubicar hasta dónde queremos llegar. El tercero. ¿Podemos hacer política redistributiva con impuestos? ¿Por qué la pregunta si debería ser obvia la respuesta? La respuesta debería ser sí. Muchos países lo hacen. Y lo que está demostrado de muchos países lo hacen es que en general en Europa la situación de distribución del ingreso antes de impuestos es una y después de ingresos es otra. Después de impuestos es otra. Y por lo general, entre antes de impuestos y después de impuestos puede haber 10 puntos de diferencia en el Gini. Es decir, que podemos arrancar con un Gini de 45
y terminar con un Gini de 35 después de impuestos. O con un Gini de 50 arrancando y un Gini terminando en un Gini de 40 después de impuestos. En Latinoamérica, la diferencia es muy poca. Y cuando digo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, la diferencia es muy poca. Pero algunos países logran una distribución en términos de que antes de impuestos y después de impuestos puede haber 3 puntos o 4 puntos. En Colombia no hay nada. En Colombia no hay nada. En Colombia el Gini antes de impuestos es el mismo del Gini después de impuestos. Es decir, no hacemos distribución, ejercicio redistributivo, y nos hemos acostumbrado en el discurso académico a que por ese lado no se hace la redistribución. Nos han convencido que por ese lado no, que no hay nada que hacer ahí, pero que tenemos que cobrar los impuestos y que la redistribución se hace en el lado del gasto. Entonces, el interrogante, el tercero, sigue pendiente. ¿Podemos hacer redistribución con la estructura tributaria? La respuesta que nosotros le damos es sí, pero para hacerlo tenemos que voltear de pies a cabeza la estructura tributaria actual que tiene el país. Y ahora regreso a eso, que creo que es el punto más importante. La cuarta, ¿podemos hacer redistribución por el lado del gasto? Obvio que sí, tendríamos que hacerlo por ese lado. En términos de que se tiene que cumplir el principio de, principio que es socialista, entre otras cosas, que arrancó en el siglo XIX, que de cada quien según su posibilidad y a cada quien según su necesidad. Es decir, por el lado del ingreso, es que cada quien paga según sus posibilidades. Y debe recibir por el lado del gasto según sus necesidades. Y ese es el tipo de estructura que deberíamos estar construyendo. Por lo tanto, lo que no podamos distribuir por el lado del ingreso, lo debemos hacer en el lado del gasto. Que significa que por el lado del ingreso debemos gravar progresivamente a quien más puede, quien más tiene. Y no es el prurito simplemente de que porque es rico grabémoslo más. No, es simplemente porque se trata de construir sociedad, y al construir sociedad los que más tienen más aportan. Y en el lado del gasto debemos entregarle a quien más lo necesita. ¿Qué sucede? Que en Colombia, antes de ingreso y después de ingreso, el Gini sigue igual. O sea que algo está pasando en la estructura del gasto también. Y ese algo está pasando en la estructura del gasto es que probablemente le estemos entregando recursos a quien no los necesita. Y entonces estamos haciendo una política de gasto mal focalizada o mal instrumentalizada. Entonces tenemos aquí los dos problemas. La Comisión Tributaria no le encargaron mirar el segundo tema, le encargaron mirar el primero. Y ese primero nos concentramos en buena parte en el tema de qué pasaba con la estructura tributaria y por qué no se lograba hacer distribución. Y en buena parte lo que hemos encontrado son cosas de este tenor. Hay al menos 6 factores en Colombia que estimulan la evasión y la elusión. Y esos 6 factores están originados en todas las distorsiones que tiene la estructura tributaria, tanto en renta como en IVA. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que con renta podemos hacer progresividad y que IVA es un impuesto regresivo. Y que entonces lo ideal es no tocar IVA, porque afectamos a todo el mundo. No, pero IVA también puede ser progresivo, dependiendo de qué es lo que se haga con él. Pues bien, por el lado de renta, o por cualquiera de los dos lados, la discusión que se encontró es, primero, que tenemos una estructura tributaria extremadamente compleja, extremadamente administrativamente difícil, y con todos los instrumentos para sacar corriendo a la gente y no atraerla a una estructura tributaria moderna, sencilla, simplificada. ¿Qué quiere decir muy compleja? Primero, que cuando usted coja estos impuestos, renta, IVA, en la nación, tienen dispersión tarifaria, tienen una cantidad de
engranajes administrativos que cumplir, que hacen que el mismo contribuyente ni siquiera pueda pensar en que puede declarar él mismo. No, tiene que contratar a un contador para que le haga la declaración de renta, porque no lo puede hacer él. Es tal el engranaje, tal el andamiaje, que él mismo no es capaz de hacer, y deberíamos tener una encuesta, una declaración simple y sencilla. Pero no, hay que complejizarla. Entonces, en el impuesto de renta terminamos complejizándola con el IMAS y el IMAN. En el impuesto IVA, la cosa es más complicada porque los metemos en un mundo de dispersión tarifaria, de productos excluidos, productos exentos, productos gravados, cantidades de cosas que hacen que la gente busque meterse por algún lado, o le ponemos una base gravable mínima en la cual nadie quiere superarla y hace todo lo posible para no superarla. Entonces, hay un engranaje ahí de dificultades que hace que es un que es propicio para la elevación y la ilusión. ¿Y por qué decimos que es propicio para la elevación y la ilusión? Porque en Colombia está calculado que la nación recauda 120 billones, pero podría recaudar 160 si la evasión fuera cero. Es decir, está calculada una evasión solamente en impuestos nacionales de 40 billones. Y a uno le dicen, oiga, pues entonces dedíquese a combatir la evasión y no más. Sí, pues es que la evasión no es un tema estrictamente administrativo. Porque la evasión lo que tiene es problemas administrativos y otro tipo de problemas. Segundo tipo de problemas que tiene, que usted tiene una estructura tributaria llena de beneficios. Cuando uno dice llena de beneficios, la pregunta es, ¿beneficio de qué o para qué? Y entonces entramos a examinar los tipos de beneficios que existen. Y son beneficios individuales. Hablemos de algunos. Las mal llamadas entidades sin ánimo de lucro. Las cooperativas son unas mal llamadas entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué mal llamadas entidades sin ánimo de lucro? Porque el principio que define la entidad sin ánimo de lucro es que no reparta utilidades. Las cooperativas terminan repartiendo utilidades. O sea que por ahí no es. Pero esas no son las graves. Sin embargo, entran en la discusión de si de verdad son o no son entidades sin ánimo de lucro. Esas no son las graves. No, las graves son todas aquellas entidades que han sido creadas con objetos indefinidos. Indefinidos. Imagínense usted que la DIAN dice que para efectos tributarios hay cerca de 70.000 entidades sin ánimo de lucro, para efectos tributarios, porque hay muchos que no tienen efecto tributario, y entonces las entidades sin ánimo de lucro son mucho más que 70.000. Pero de esas 70.000, poco más de la mitad tienen un objeto social, un objeto indefinido respecto a actividad económica. ¿Cómo así que usted tiene una entidad sin ánimo de lucro con un objeto indefinido económicamente? Si el principio de una entidad sin ánimo de lucro es que está destinada a una actividad meritoria. Y que lo meritorio es lo que genera la condición de sin ánimo de lucro. Entonces es que está dedicado a la educación, o está dedicado a la salud, o está dedicado a alguna innovación tecnológica, bueno, otro tipo de cosas. Pero cuando usted tiene indefinición en el objeto, lo que usted tiene es casi que una entidad fiduciaria. Y muchas entidades sin ánimo de lucro son eso. Entonces la pregunta es, ¿usted a qué le está dando unos beneficios tributarios que no tienen sentido? Claro, la propuesta es, corrijamos eso y definamos qué quiere decir entidad sin ánimo de lucro y solo dejemos aquello que sea efectivamente meritorio. Pero ¿cómo así que una entidad meritoria educativa, sus dueños terminan en negocios inmobiliarios? Y terminan además con unos ingresos como socios impresionantemente más altos que lo que pueda ganar el gerente de Ecopetrol. La señora Goethe, por ejemplo, a poner un ejemplo, recibía 40 millones de sueldo más 100 millones de pensión.
de una supuesta pensión sustituta que le pagaba la universidad, etcétera. Para poner sino ese ejemplo, pero busquen otros. Ustedes se van a encontrar con muchos. ¿Cuántas universidades de distinta índole tienen la característica de entidad sin ánimo de lucro? Y hoy la discusión que se hace es, ¿le están dando a los estudiantes lo que les comprometieron a darles? ¿Cómo están utilizando los recursos? Ya algunas han sido intervenidas, pero habría que intervenir muchas más. Pero lo mismo pasa en salud, o si no, ¿qué pasó con SaludCop? ¿Cómo así que el gerente de SaludCop terminó con los recursos de SaludCop promoviendo una urbanización de estrato 10? Rural. Y además recursos por fuera del país, en paraísos fiscales. Pero bueno, ese es uno de esos grupos de dónde está esta cosa. Pero vamos a un segundo. Todos los compromisos de seguridad jurídica que dejó el gobierno anterior. Y que quiere decir que entonces son intocables. Y el que no tenga el acuerdo de seguridad jurídica tiene que pagar todos los impuestos y el que lo tiene no. Tercero, las zonas francas. La estrategia de zonas francas en el mundo ha funcionado para exportar. En Colombia no exportan. Pero nos llevamos de zonas francas con una tasa del 15% y el que no logre estar en la zona franca paga 35%. Es absolutamente desestabilizante para alguien tener que pagar un impuesto más del doble del que está ahí adentro. Y el que está adentro no puede demostrar que efectivamente exportó. Pero puede hacer otros engranajes. Eso para contar los más importantes, porque la estructura tributaria está llena de beneficios individuales. Porque cada vez que se hace una discusión tributaria en el Congreso, siempre va a aparecer el lobista que mete la mano para que haya un artículo particular y ese artículo particular termina aprobado y nos termina costando a los demás colombianos. Que cada que alguien recibe un beneficio, lo pagamos los demás. Y eso es lo que finalmente hay que entender. Entonces, está tan lleno de huecos que es imposible pensar en ir a corregir uno a uno. Y cada hueco que se encuentra y se establece es un estímulo para que alguien busque cómo evadir. Porque yo voy a pagar algo que él no paga. Cosas de ese estilo. Tercero, ustedes saben que existen costos administrativos de cumplimiento. El costo administrativo de cumplimiento es el hecho de que a los contribuyentes les toca incurrir en unos gastos para hacer la simple declaración. Y ya no se trata del pequeño contribuyente de impuesto a renta que tiene que contratar un contador para que se la haga. No, se trata de que hay que establecer una estructura administrativa dirigida a que las empresas establezcan cómo presentan las contabilidades y cómo presentan las declaraciones tributarias, tanto en renta como en IVA. Eso se llama costo de cumplimiento. El extremo de eso no está en un impuesto nacional, está en un impuesto local, que es el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio lo tienen que declarar y pagar todas las empresas que pagan IVA. Pero la declaración de IVA es una sola en el país. Una sola. La de industria y comercio es en cada municipio donde haya tenido alguna actividad. Entonces, si tu actividad en todos los 1.100 municipios del país, tiene que presentar esa declaración en 1.100 municipios del país. A tal punto que en la mayor parte de los municipios es más costoso presentar la declaración que lo que va a pagar. Eso es el extremo del tema tributario, el tema procedimental, en términos de lo que le termina costando a los contribuyentes. Entonces, ese es otro estímulo para evadir. Yo no declaro, yo busco a ver cómo me quito esa vaina de encima, porque tengo que pagar muchas cosas. Muy bien.
Pero así como de eso, se identificaron cantidades de otras cosas que implicó que usted tiene otros huecos. En el caso de IVA, ¿saben ustedes que en IVA solo hay 360 mil contribuyentes en Colombia? Y se supone que según las cámaras de comercio debemos tener poco más de 1 millón. Las cámaras de comercio siempre dicen cuántas empresas se abren, pero no cuántas cierran. Y siempre a uno le dan dos datos perfectamente distintos. Entonces uno nunca sabe finalmente cuántas empresas existen. Pero se supone que pueden existir 1.200.000. Y yo les recuerdo que el censo del 2005 hizo un esfuerzo por tratar de medir eso y llegó a que habían 3.600.000 unidades productivas en el país. No fue más lo que dijo el censo, de las cuales 1.800.000 eran rurales y el resto urbanas. Pues bien, las cámaras de comercio puede que se acerquen al 1.200.000, cualquier cosa de unidades productivas, y siempre quedará la duda entonces de cuántas no están registradas, etcétera. Pero por lo pronto, si son 1.200.000, ¿por qué solo declaran IVA 360.000? Claro, porque tenemos una serie de huecos que contribuyen a esa evasión. Dos tipos de huecos, particularmente. Primero, que solo el 50% de los productos está grabado. El otro 50% no está grabado. Y no está grabado quiere decir que está excluido o está exento. Y que las razones por las cuales está excluido o está exento no son siempre muy claras. Y eso es un hueco que, ese es un grupo que ha venido creciendo. Que originalmente fue con unos pocos productos y después se le fueron incorporando otras hasta que llegamos a esta situación. Y el segundo es que los contribuyentes del llamado régimen simplificado no declaran IVA. Pero muy seguramente entran en una cadena productiva en donde en esa cadena hay unas declaraciones de IVA y hay unos reclamos de recaudos de IVA por materias primas, insumos, etcétera. Pues bien, tanto los productos excluidos como estos del régimen simplificado no permiten la consolidación de cadenas productivas, pero sí permiten que las personas productivas traten de irse por ese sendero para no tener que llegar a declarar. Entonces le ponemos realmente un límite al crecimiento de las unidades productivas. Nadie quiere pasar del límite del umbral del régimen común. Nadie quiere pasar. Entonces, todo el mundo se queda ahí por debajito. Y si se queda ahí por debajito, entonces tiene más operaciones, lo que hace es abrir otra empresa. Entonces, tiene muchas empresas abiertas y todas a un nivel por debajo para no tener que llegar allá. Entre otros de esas limitaciones que tenemos. Pues bien, con base en todo eso, sin alargar más el tema, la comisión entró a hacer propuestas en términos de cómo corregir la inequidad que hoy tenemos, cómo podemos reconstruir este sistema tributario, y de ahí las propuestas que se le hicieron y se le entregaron al gobierno, que creo que van en el camino correcto, en la perspectiva de construir equidad. No sabemos si el gobierno las termine aceptando y si las termine presentando al Congreso, y tampoco sabemos qué termine aprobando el Congreso, pero por lo menos va a quedar el engranaje de lo que se está buscando. ¿Y qué se está buscando? Primero, que en renta, se me olvidó un punto de las dificultades y lo voy a retomar. Ustedes saben, todos se han quejado, todos nos hemos quejado mejor, de que en el impuesto de renta termina concentrado en las rentas del trabajo, y que las rentas del trabajo no tienen escapatoria. Y el interrogante es, ¿y por qué las rentas del trabajo siempre son las que terminan tributando? ¿Dónde están las rentas de capital? ¿Y qué tipo de controles tenemos sobre las rentas de capital? No, pues que las rentas de capital las tenemos exentas. En la mayor parte de ellas están exentas. Y entonces cuando vamos a preguntar quién de personas naturales tributa, resulta que efectivamente cogemos son a las personas que tienen algún contrato de renta de trabajo. Incluso a las que tienen contratos por prestación de servicios y están incorporados allí. Pero ¿dónde están?
por ponerlo de otra manera, que esa es una discusión que se ha hecho en esta misma academia, el 1% más rico del país que tiene el 20% de la riqueza y que tribute el 4%. Que el margen de tributación es el 4%. Tasa efectiva real. ¿Dónde está? ¿Por qué no? Ah, porque es que los dividendos no están grabados. Porque es que los intereses tampoco están grabados. Y porque no tenemos control sobre los arriendos. Entonces, aquí como que hay una discusión de fondo sobre eso. Pues bien, de ahí viene la discusión y las propuestas que se hacen. Para sintetizar en términos de propuestas, con el tema del impuesto a renta, en la renta de las personas jurídicas, la Comisión hace una propuesta muy sencilla. Y siempre va a surgir la pregunta de por qué no nos pusimos a tratar de corregir los huecos. La conclusión de la discusión en la Comisión fue tratar de corregir los huecos es de nunca acabar. Por eso la propuesta es bien sencilla y coyunturalmente válida. Es, elimínese, derógese el actual impuesto de renta y cree de las personas jurídicas y reemplácese por un nuevo impuesto a las utilidades empresariales. Tomando como referencia las nuevas normas contables internacionales, las normas NIF. Estamos en pleno proceso de transición de normas contables colombianas a normas NIF. Se trata de que si hacemos ese proceso de transición, de paso se generarían dos situaciones. La primera, que todos los beneficios que hoy existen desaparecen. Y todos los contribuyentes quedan con el mismo nivel de reglas de juego. Y la segunda, si efectivamente se organizan las normas NIF en Colombia como deben organizarse, los activos se tienen que declarar a valor real y no a valor histórico. Y segundo, los costos que se aceptan contablemente son solamente aquellos que están ligados a la actividad generadora de ingresos. Si eso es cierto, estaríamos rompiendo completamente la actual estructura, haciendo un revolcón completo en la actual estructura y generando una regla de juego clara de aquí en adelante. De tal manera que si eso se logra, no tendríamos la brecha que hoy hablamos, de que una es la tarifa nominal y otra la tarifa efectiva, sino que la tarifa nominal y la tarifa efectiva serían las mismas. Y por lo tanto terminaríamos con la discusión de que algunas empresas dicen que pagan el 60% y el 70% y que les estamos acabando. Y que unas pagan sí y otras no pagan. No, todas irían al mismo nivel. La propuesta ahí es bien sencilla, pero con esas implicaciones. Tendríamos valoración de activos y tendríamos gastos o costos que solo sean aquellos que efectivamente correspondan a la generación de rentas. Eso significa que entonces estas entidades sin ánimo de lucro que disfrazan los gastos, que le pagan a los ejecutivos, las casas donde viven, los vehículos que usan, etcétera, etcétera, tendrían que ir a ellos. Y ellos, como personas naturales, tienen que responder. No podrían ir a la entidad jurídica. Habría que precisiones de ese estilo. Eso es quizás la propuesta más importante que se hace en la comisión y la cual casi que ha quedado escondida. Y casi que ha quedado escondida, ¿por qué? Porque los medios se han dedicado a escarbar aquello que pueda ser objeto de escándalo. ¿Y entonces qué es objeto de escándalo?
al objeto de escándalo es que en la renta de las personas naturales la comisión propone ampliar la base gravable y reducir el umbral. Sí, la propuesta en personas naturales es reducir el umbral, ampliar la base gravable y entrar a gravar los dividendos y a poner controles efectivos sobre rentas de capital. Eso no se dice. El escándalo es, ¿por qué van a poner a declarar a alguien que gana 2,5 millones? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? La situación actual es de que en materia de renta personal, de rentas de personas naturales o de personas físicas, como la llaman en el exterior, actualmente en Colombia declaramos 1,800,000. Declaramos porque aquí estamos declarantes y todos ustedes son declarantes. 1,800,000 personas naturales. Ustedes saben que tenemos un país de 48 millones de personas y que aproximadamente 24, casi la mitad, tiene algún ingreso. Algún ingreso que se deriva de renta de trabajo, rentas de trabajo por el lado de contratos de prestación de servicios, rentas por desarrollar alguna actividad económica independiente o porque se obtiene una pensión, tema polémico, ¿se van a tocar las pensiones? Sí, se van a tocar. ¿A quiénes? Eso es un buen punto de discusión, porque solamente se tocaría el 10% de los pensionados y de las pensiones altas. Nada más. Pero viene el escándalo, van a tocar a otros pensionados. ¡Uy, qué miedo! Bueno, pero es un punto de discusión. ¿Qué hay y qué no hay? 24 millones más o menos de colombianos tenemos algún ingreso. De ellos declaramos 1,800,000. La propuesta de la comisión es llevar a declarar hasta un límite cercano a 4,800,000 colombianos. ¿Eso qué significa? Que el 18% de los colombianos con algún ingreso declare. El 82% seguirá sin declarar. Declarar no significa tributar, aunque seguramente ya tuvieron alguna retención en la fuente y ya pagaron, pero no pueden pedir la devolución. Es decir, que hay retenciones que nunca se pueden pedir la devolución. El tema está allí. ¿Por qué bajar el umbral? El umbral se bajaría de un nivel que hoy tenemos de aproximadamente 3 ingresos medios, que son 3,600,000 pesos mensuales, a un umbral de 2 ingresos medios, que es 2,400,000, 2,500,000 ingresos mensuales, brutos, que después de descuentos tributarios queda en un ingreso líquido gravable de cerca de 1,600,000, 1,700,000. Líquido gravable, no es el ingreso mensual. Ese es el umbral a donde baja. ¿Por qué bajarlo? Para poder hacer dos cosas. La primera, eso no genera plata. Bajarlo no genera plata. Genera plata es que ahí implica volver a meter en el redil a los que están arriba. ¿Y cómo meter en el redil a los que están arriba? Entonces, ¿qué es lo que se logra con bajar el umbral? Mejorar la información. Mejorar la información. Si alguien está obligado a declarar, tiene que decir de dónde son sus ingresos. Y el que diga que los pagó, tiene que también ubicar cómo los pagó. Entonces, aquí es un tema de mejorar la información. ¿Qué es lo que sucede hoy? Lo que sucede hoy es que en el mundo real existe claramente la figura del testaferrato. Y uno, ¿cuándo conoce esa figura? Cuando surge un escándalo. No más. ¿Y por qué surge? Porque de pronto aparece alguien, aparece alguna cosa por ahí en donde dicen, mire que aparece esta persona como la dueña de estos predios. ¿Y quién es la persona? No, un humilde campesino que no tiene tierra. Pero es el propietario de todo eso.
¿Y cómo compró el campesino eso? No nos lo ha comprado, es que está a nombre de él. Pero mucho más deprimente que en las contabilidades empresariales urbanas aparece que le están pagando a muchas personas unos ingresos que están por el orden de los 3 millones para que no tenga que declarar, o sea, por debajo del límite. Y esa persona nunca declara, pero tampoco sabe que ganó eso. No lo tiene, nunca lo ha recibido, pero tiene las cédulas y por eso en Colombia decimos que los muertos votan, pero los muertos ganan plata. Pero muchos vivos también ganan plata que nunca sabe que la ganaron. Están allí declarados. Bajar el umbral tiene ese sentido. Mejorar información y obligar a que personas con ese nivel de ingresos, que aparece con ese nivel de ingresos, tengan que declarar. Y por lo tanto, tengan que hacer limpieza en la contabilidad. Primera condición esa. Y segunda, el tema es que bajo esa condición y con la depuración de las empresas jurídicas, se informe cuáles son los ingresos que efectivamente reciben los dueños de las empresas. ¿Qué es lo que sucede generalmente en otros países? Que los dueños de las empresas son los obligados a declarar y pagar, no las empresas. En Colombia lo tenemos disfrazado con la persona jurídica. Y decimos que hay doble tributación si la persona jurídica declara, paga y obligamos a pagar, a declarar y pagar a los dueños de las empresas. Esa discusión hay que zanjarla. No hay doble tributación. Entonces la comisión propone gravar los dividendos. Establecer el gravamen de dividendos. ¿Y a quién afecta el gravamen de dividendos? Al que tiene altos dividendos, no al pequeño accionista de 5.000 acciones de Ecopetrol, que va a recibir en el año 1.5 millones de dividendos, si es que recibe, porque este año no va a recibir, no, el año entrante no va a recibir, este tampoco. El año pasado recibió probablemente 1.5 millones, 1.800.000, eso no es lo que va a grabar, eso no es lo que va a querer. Es decir, está por debajo de los umbrales, claramente por debajo de los umbrales. No, es el accionista que tiene 30.000, 50.000 acciones. Pero sobre todo, un tema más complejo, los accionistas de las sociedades cerradas. ¿Qué sabemos de las sociedades cerradas? Porque con las sociedades abiertas ya podemos jugar y sabemos quiénes podrían ser los accionistas. Pero los de las sociedades cerradas, ¿y a cómo van a valorar los activos las sociedades cerradas? Que hoy lo hacen a costo histórico. Entonces, ahí detrás hay unos engranajes técnicos, pero que van dirigidos a cómo mejorar la información. Cuando, claro, se hace el balance, las propuestas de ajuste en el impuesto de renta no generan plata en el corto plazo. Eso se va a consolidar es en 2 o 3 años, cuando ya tengamos las normas NIF. Y cuando efectivamente se consolide cuál es la relación entre los dueños de las empresas y las empresas. Y por lo tanto, también mejoremos el sistema de información. Pero ahí debemos estar construyendo un edificio más equitativo, más justo, más transparente, que es el objetivo central. Y con eso podremos llegar allá. Entonces, cuando tenemos el problema a corto plazo, surge el tema de ¿y qué hacemos con IVA? Y aquí es donde se vuelve más escandaloso entonces el tema y los medios sacan mucho jugo del escándalo. Ah, es que se va la comisión propone ponerle IVA a los cuadernos, propone ponerle IVA a aumentar el IVA de 16 a 19 y ponerle IVA a la canasta familiar. Y que eso es intocable. Hay que hacer esa discusión. Si realmente eso es intocable, no es intocable, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que sucede finalmente hoy? Que como la mitad de los bienes no está gravado,
La llamada canasta familiar está en su mayor parte en una cosa que se llama bienes excluidos. Algunos están exentos. ¿Cuál es la diferencia técnica entre exento y excluido? La diferencia técnica entre exento y excluido es que cuando usted tiene el IVA exento, lo que usted pagó como IVA de insumos lo puede descontar. Puede pedir la devolución. Pero cuando usted tiene el IVA excluido, lo que pagó por insumos, no lo puede descontar ni pedir la devolución. Entonces, ¿qué pasa? Que nos lo ponen en el precio como costo. Entonces, sí estamos pagando ese IVA. Sí lo estamos pagando. Pero abiertamente decimos que no hay IVA en esos bienes. No, sí lo estamos pagando. Es el tema de discusión se vuelve, es cómo hacemos para que ni la DIAN tenga que devolver, ni tampoco tengamos que castigar a los contribuyentes. El cálculo que se hace con esos bienes es que si se pone un IVA del 5%, es suficiente para que ni tenga que pedir la devolución, ni se grave más. Es decir, que ya ese IVA lo estamos pagando. Es simplemente ajustar. Pero es una discusión muy técnica, la que hay ahí detrás, que implica cómo es el cálculo que hacen los contadores entre qué piden de devolución, qué pagan por insumos, etcétera, y cuánto tendría que ajustarse. Esa es una discusión que hay ahí, sobre qué podríamos hacer. Que lleva a un segundo tema. La discusión es, ¿de verdad la canasta básica no se puede tocar? ¿A nombre de no grabar a los pobres? ¿O es a nombre de no grabar a nadie? Porque el IVA es un impuesto regresivo porque lo terminan pagando más los pobres. ¿Pero por qué lo terminan pagando más los pobres? Porque en aquellos bienes donde pueden pagar los que no son pobres, los estamos eximiendo o excluyendo. Entonces, hay una descompensación en esto. Esa discusión ya se hizo en el 2002. En el 2002 hubo un intento de grabar ese grupo de la canasta básica con el 2% y la Corte lo tumbó. Pero la Corte lo tumbó con dos argumentos. El primero, que no había habido la suficiente discusión en el Congreso, es decir, que no ha sido transparente la discusión. O sea, que había sido un pupitrazo. Y el segundo, que nunca se había propuesto un mecanismo de compensación. Bueno, eso ya se sabe entonces, hay que proponer un mecanismo de compensación. Y obviamente que el Congreso haga la discusión. La propuesta de la Comisión es, si de verdad la canasta básica se toca, habría que mirar, en el sentido real, es a quién habría que eximir. No es el producto, sino la persona. Y las mediciones de pobreza han ido mejorando en el país. ¿Y cuánto cuesta eso también, no? ¿Cuánto cuesta el dispositivo de devolver? Sí. El mecanismo es que hoy está exento o eximido el 100% de los colombianos. Si solamente son pobres el 28 o el 35, si estuviera mal medido, siempre ha habido discusiones sobre eso, si está bien medido o no. Pongámosle que sea el 35. ¿Por qué el otro 65 no lo puede pagar? Además de que los bienes de canasta básica no son tan homogéneos como se dice. Usted viene, busca un bien de canasta básica y encuentra que también hay nichos de mercado. Y entonces usted está realmente excluyendo los nichos de mercado, no el producto, el producto del grupo de bajos ingresos. La discusión está también en Granada sobre qué tanto lo puede usted hacer. Entonces, la propuesta de la Comisión es grabemos y que todo el mundo lo pague, pero que el Estado identifique a quién devuelve y cómo lo devuelve. Y el mecanismo de devolución en el país ya existe. Es Familias en Acción. ¿Sí? Sí existe, ya hay mecanismo. No habría que crear otros artificios. Pero esa es toda la discusión que hay ahí. ¿Qué tanto poder hacer? Estoy hablando de los dos temas más polémicos de toda la propuesta. Bajar la base y grabar algunos,
ganar productos de la canasta básica, así la tarifa se baja. Esos son dos temas más polémicos. El objetivo final es que si usted logra hacer en renta lo que se está proponiendo, nosotros deberíamos construir un edificio más equitativo. Y en EIVA, si grabamos a todos los contribuyentes y creamos el mecanismo de devolución, el IVA no deja de ser regresivo y se convierte en un impuesto neutro, en donde quien tiene más puede pagar más. Y con eso se sigue la discusión de qué tanto financiamos al Estado. Al fin y al cabo, en los compromisos de la nación existen de que el gravamen a las entidades financieras y el impuesto a la riqueza deben desaparecer. El gravamen de los estados financieros podría después ser el IVA del sector financiero, que no tiene. Y el impuesto a la riqueza debe estar claramente incorporado en el impuesto de renta. ¿Cómo? Mediante la valoración real de activos de las personas jurídicas y la forma como esos activos terminan involucrando a las personas naturales. Porque entonces tiene que claramente identificarse quién es el dueño de los activos. Persona jurídica, persona natural. Y en el proceso de valoración de activos, entonces dos cosas muy claras. El activo inmobiliario debe manejarse con actualización catastral. El activo financiero debe revisarse respecto a la realidad de cuáles son las cuentas financieras que tienen y quiénes son las que tienen cuentas de ahorros. Y no me estoy refiriendo con cuentas de ahorros de 100 mil pesos o 1 millón o 2 millones, sino aquellos que abren CDTs de 100 millones. ¿Quién tiene para abrir un CDT de 100 millones y dejar la plata congelada 18 meses o 24 meses? No creo que sea ninguno de ustedes. El tema es cómo. ¿Quiénes son los dueños de esos activos? Y los activos en el mercado accionario es cómo se valora su acción. En sociedades abiertas existe la bolsa. En sociedades cerradas, ese activo debe ser valorado de una forma más real y cercana a su valor comercial. Entonces, esa es la forma como se involucra. Pero ya estoy entrando también en temas poco técnicos. Lo que quiero dejar a ustedes el mensaje es, se está haciendo una propuesta que en el fondo a donde va dirigida es a cómo construimos un sistema más justo y más equitativo. Pero la discusión apenas empieza. Los dejo ahí. Gracias. Gracias, gracias Samuel. Qué interesante esta presentación de Ricardo. Yo voy a ser supremamente breve. Aquí les va a quedar Yo no sé la presentación. tanto la presentación de Ricardo como la mía les va a quedar allí. Yo tengo que ser muy breve porque acabo de recibir un mensaje que uno de mis hijos tuvo que ser recluido en la clínica con síntoma de dengue, que está ahora pues de moda nuevamente. Entonces, debo ausentarme y me disculpo de antemano que no voy a poder acompañarlos en el debate que posteriormente tengamos. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Coincido en el enfoque y en los planteamientos que en términos generales ha hecho Ricardo, que me lleva a concluir algo que es una verdad de apuño en este país, y es que tenemos un régimen impositivo que la Corte Constitucional podría calificar como inconstitucional. Porque la propia Constitución establece que el sistema impositivo en Colombia debe ser eficiente, debe ser equitativo y debe ser progresivo. Y cualquiera que haga un análisis del sistema impositivo en Colombia podrá llegar a la conclusión que no es equitativo, que no es eficiente y que no es progresivo.
Y lo más grave es que la tendencia, reforma tras reforma, y ya nos hablaba Ricardo que estamos en promedio con una reforma cada 18 meses, lejos de atenuarse esa tendencia, se acentúa. Y cada vez en mayor medida, porque uno de los factores que contribuye a esa inequidad y a esa regresividad de nuestro sistema impositivo es que los que más tienen, los que más ingresos tienen, los que más riqueza tienen, son los que mayores posibilidades tienen de eludir y evadir el pago del impuesto. Y nosotros en Colombia tenemos una alta tasa de evasión y de elusión de impuestos. Y coincido en que muchas veces se da un debate, una polémica alrededor de la carga fiscal en el país, aduciendo que Colombia está perdiendo, que está dejando de ser competitivo, porque cuando nos comparamos con otros países con similar grado de desarrollo nuestro, pues aquí la carga impositiva es mucho más alta y que lógicamente los capitales, las inversiones van hacia aquellos países en donde la carga es menos onerosa. Pero se compara peras con manzanas, porque generalmente se suele hacer las comparaciones sobre la base de la tarifa nominal y no sobre la tarifa efectiva. Y siempre se ha dicho, y eso sigue siendo cierto, que el sistema impositivo colombiano está muy erosionado por la cantidad de gabelas impositivas, por las deducciones, exclusiones, deducciones y descuentos tributarios. Y repito, los que más capacidad tienen de recurrir a todos esos expedientes son los de altas rentas. Y las grandes empresas de este país, además, están asesorados por los mejores bufetes de abogados tributaristas, que son los que saben dónde ponen las garzas. Y esto, pues, además hay allí, diría yo, una gran asimetría en la misma información que se maneja, de la información tributaria. Y claro, cuando se han establecido esas gabelas impositivas y los dos cuatrenios de Uribe batieron todos los récords en gabelas impositivas al gran capital, el mensaje, el discurso que se vendió siempre era que era la manera de que Colombia fuera más atractiva para la inversión y para los inversionistas. Se acuñó aquella frase famosa de la confianza inversionista. Y lo más triste de todo es que durante estos dos cuatrenios, tanto a nivel del gasto como a nivel del recaudo, la política fiscal del gobierno fue procíclica y no contracíclica, que es lo que aconseja Keynes. Y lo digo porque si hablamos en materia de gasto, resulta que a ese gobierno le correspondió manejar la época de las vacas gordas. Y los mayores ingresos producto del aumento de los precios internacionales de los commodities y de ese apetito
en los mercados internacionales por los commodities, le significaron no solamente a Colombia, sino a América Latina, haber podido crecer muy por encima del promedio de la tasa de crecimiento histórica. Y a mayor crecimiento, desde luego, mayor ingreso, mayor tributación, mayor recaudo. Pero además de ello, se recibieron unas rentas extraordinarias como resultado, repito, de ese boom, de ese auge minero energético del que América Latina y Colombia en particular se beneficiaron. Los demás países de América Latina aprovecharon ese boom, esos mayores ingresos que les significó para corregir su déficit fiscal. El único que no enjugó su déficit fiscal fue Colombia, que no solamente no ahorró además para la época de las vacas flacas, que es en las que estamos ahora, sino que lo que se había ahorrado, me refiero al Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que se creó por allá en el año 1994, lo que teníamos ahorrado, se lo feriaron. Muchos de ustedes recordarán el famoso Plan 2500, que iban supuestamente a intervenir 2500 kilómetros de carreteras en el país, y eso fue una feria en el Congreso. Hubo proyectos hasta de 4 kilómetros, de manera que se gastó la plata que teníamos ahorrada en la época de las vacas gordas, y nos sorprendió la época de las vacas flacas sin ese ahorro. Pero de la misma manera, hablando del recaudo, hablando del sistema impositivo, en momentos en que la inversión y los inversionistas que estaban llegando al país, fundamentalmente hacia el sector minero y al sector de hidrocarburos, no necesitaba de ningún incentivo, de ningún estímulo tributario para que viniera. Venían porque habían buenos precios internacionales y porque había mercado para el petróleo y los productos mineros que se extrajeran, sencillamente. Sin embargo, se muestra ese comportamiento de la balanza exterior y el aumento de la entrada de capitales al país. Y todo esto se le muestra al país, y esa fue una gran falacia que se manejó, como producto de la confianza inversionista. Y ahí salto a lo que es un tema que ustedes no lo abordaron en la propuesta de reforma tributaria estructural, pero es el guardado que se tiene el gobierno. Y es que el gobierno tiene, y eso no es un secreto, públicamente el gobierno tiene un gran compromiso con el sector minero y con el sector de hidrocarburos, de aliviar las cargas impositivas. Y por eso yo veo este intento de reforma estructural, como la llama el gobierno, que no sé si llegue a ser estructural, es una reforma que va a pretender arbitrarle más recursos a la nación, porque efectivamente se requieren, se necesitan, y más de cara al posconflicto. Pero al mismo tiempo se le va a aliviar las cargas a las grandes empresas en este país. Esa es la cuadratura del círculo, que tiene que llevar, indudablemente, a cargarle la mano a las rentas de trabajo y a los impuestos indirectos como el IVA. Casi que la discusión en los medios se reduce a cuántos puntos hay que subirle al IVA. A eso se constriñe.
cantidades de aspectos importantes que tiene la reforma, como los que acabamos nosotros de escuchar, eso no merece titulares de prensa. La discusión se circunscriba a cuántos puntos se le va a subir al IVA. Dicho esto, paso al siguiente aspecto que lógicamente está muy ligado a la necesidad inaplazable de una reforma tributaria. Y es que tanto en América Latina como en Colombia sufrimos del mismo mal, y fue que nuestras economías se reprimarizaron. Y esto hizo que, si nos limitamos al tema fiscal, la gran fuente de recursos para la financiación del Estado recayó sobre la renta petrolera y la renta minera. Para hablar no más de la renta petrolera, les doy este dato que habla por sí solo. 2013, 23,6 billones de pesos. 2014, 19,6 billones de pesos. 2015, 9,6 billones de pesos. Y para este año 2016, yéndonos bien, vamos a recibir 3,3 billones de pesos. Es decir, entre el 2013 y 2016, 20 billones menos solo de renta petrolera. No incluyo aquí la renta minera. Entonces, ahí hay un gran hueco fiscal que de alguna manera hay que taparlo. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo se tapa un hueco fiscal? No hay sino tres caminos. El uno es mayores impuestos, ya sea ampliando la base impositiva o aumentando tarifas. La otra es mediante lo que ha dado en llamar el ministro de Hacienda, la austeridad inteligente, que no es otra cosa que el recorte del gasto. Y la tercera es el endeudamiento. Pero que el endeudamiento, en última instancia y en los últimos años, el nivel de endeudamiento del país ha aumentado, pero sensiblemente, en última es el endeudamiento. Se termina reducido a dos, no a tres alternativas, sino a dos, porque en últimas el endeudamiento se tiene que traducir en mayores impuestos, porque no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Entonces, para pagar la deuda tiene que haber el recaudo para servir esa deuda. Pero entonces ahora paso a un tercer aspecto que tiene que ver ya con la tributación territorial. En los últimos 20 años hemos tenido 12 reformas tributarias. Y todas esas reformas tributarias, todas, han sido para arbitrarle recursos a la nación. Y cero pollito para las entidades territoriales. Pero como si eso fuera poco, ah bueno, y muchas veces se habla, y en la literatura económica la encuentra uno en muchos tratadistas y en muchos expertos que hablan, y eso se volvió un lugar común de la pereza fiscal de las entidades territoriales. Ah, no, es que hay una pereza fiscal en las entidades territoriales. Yo sostengo que
Lo que hay en las entidades territoriales no es pereza fiscal, sino falta de espacio fiscal. Y me explico. Si cada 18 meses tenemos una reforma tributaria que está aumentando la carga impositiva para mayor recaudos para la nación, le va quitando margen de maniobra a las entidades territoriales para que ellas puedan establecer sus propios gravámenes, sus propios tributos, porque al fin y al cabo, el contribuyente que paga el mayor impuesto de IVA o el contribuyente que paga el impuesto a la riqueza, el ciudadano que paga los mayores gravámenes que se establecen por el gobierno, llámese 3 por mil, 4 por mil, es el mismo contribuyente que a nivel local tendría que pagar los mayores tributos que establezca el municipio o el departamento. De todos modos, el único espacio que le va quedando a las entidades territoriales es la creatividad. Y esa creatividad es la que ha llevado a un aspecto que ustedes tocan en la reforma tributaria estructural, y es la proliferación de las estampillas. Yo decía alguna vez en mi departamento, en La Guajira, que allá terminamos estampillando a las empresas, porque las pocas empresas que se asoman, que tratan de instalarse, de una vez viene la asamblea departamental y le pone una estampilla. Y con eso espantan al inversionista, porque viene ya agobiado por las demás cargas impositivas, y a eso se le vienen a añadir estas. Entonces, como si esto fuera poco, en los últimos años, además de que todas estas 12 reformas tributarias en estos 20 años han sido para arbitrarle recursos a la nación, la crisis de 1999, cuando tuvimos esa recesión, fue la disculpa perfecta para el gobierno cambiar el arreglo institucional que había hecho el constituyente cuando estableció que un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes de la nación debían transferirse a las entidades territoriales a través del sistema general de participaciones que vino a ocupar el lugar del situado fiscal que creó Carlos Hierro Restrepo en 1968. Fue la disculpa perfecta para que en el año 2001 se tramitara por parte del Congreso, a propuesta del gobierno, el acto legislativo 01 del 2001, recortándole esas transferencias a las entidades territoriales. Pero claro, fue transitorio. Era hasta el año 2007. Hasta el año 2007, sí. Pero aquí en Colombia no hay nada más permanente en materia tributaria que las normas transitorias. Cuando llegó el momento en que vencía esa temporalidad, presentaron otro proyecto de ley que se convirtió en el acto legislativo 04 del 2007, extendiendo ese régimen transitorio hasta este año 2016. Todavía no sabemos, porque las cartas están tapadas, qué está pensando el gobierno hacer, porque a partir del 1 de enero del año entrante, si no se hace nada, pierde vigencia el acto legislativo 04 del 2007. Esto explica lo que tenemos hoy en día. De cada 100 pesos que se recaudan en el país, la nación toma para sí 83. Los municipios, 12. Y los departamentos se quedan con 5. Esa es la realidad. Pero entonces, a esto se le viene a sumar una circunstancia que se ha venido dando en el país, que a pesar de que en la Constitución se estableció el principio de la descentralización y se estableció el principio de la autonomía
territorial, no solamente no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido en los últimos años en materia de descentralización, para no hablar de autonomía. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Se le han ido trasladando funciones y competencias a los municipios y departamentos sin recursos, violando además un principio que está en la Constitución, que yo pienso que ha debido estar hasta en el Código de Hammurabi, por lo obvio. Dice la Constitución, no se le pueden trasladar funciones y competencias por parte de la nación a las entidades territoriales si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. Le pongo solo dos ejemplos, pero son muchos. Dos ejemplos recientes. El PAE, el Programa de Alimentación Escolar, mediante un decreto, un UCASE, como llamaban en la época los dictadores, la ministra de Educación expidió un decreto septiembre del año pasado y le dijo, señores gobernadores, a partir del 1 de enero del año entrante, el Programa de Alimentación Escolar es de la competencia de ustedes. Y el año pasado, el presupuesto del PAE eran de 850 mil millones de pesos. Y un estudio que se hizo desde la Federación de Departamentos concluyó que estaba desfinanciado en 750 mil millones de pesos. Desfinanciamiento que condujo a que la cobertura que tiene todavía hoy el PAE es de solamente el 49%. De los niños en edad escolar en los colegios oficiales. ¿Y qué hizo la ministra de Educación? Después de expedir ese decreto, diciéndole ustedes asumen el PAE en el presupuesto general de la nación de 850 mil millones, le asignaron para este año a los departamentos solamente 450 mil millones, o sea, un recorte del 50% cuando ya venía desfinanciado en 750 mil millones. Otro caso, lo que está pasando con el NOPOS. Está muy bien, se tomó la determinación por parte del gobierno, todo el país lo aplaudió, la unificación del POS y la ampliación del POS, pero dejó una escotilla abierta que es el de los dictámenes de los comités médicos que pueden autorizar en un momento determinado procedimientos o medicamentos que no están contemplados en el POS, o los fallos de tutela. El gobierno, mediante otro UCASE, determinó que los departamentos debían asumir el no POS. Y hoy hay departamentos, por ejemplo, como el Valle del Cauca, que tiene una deuda impagable de 250 mil millones de pesos. Entonces no tienen con qué pagarle a las EPS, y las EPS no tienen con qué pagarle a los hospitales. Y resulta, en el caso del Valle, que la mayor deuda es con el hospital departamental. O sea, es como el perro tratando de morderse la cola. O sea, conclusión, hoy hay un desfinanciamiento. Hay un desfinanciamiento. Y máxime cuando se presenta esta situación de caída en los ingresos. Yo he dicho que para este segundo semestre, entonces, las regiones tienen, digámoslo así, dos ventanas de oportunidad. Una es que yo he dicho que lo mejor que puede suceder con el sistema general de participación
en este segundo semestre es que no suceda nada. Porque si no sucede nada, es decir, si no pasan otro acto legislativo extendiendo una vez más ese régimen transitorio, nos retrotraemos al régimen anterior que le va a significar unos mayores ingresos a las entidades territoriales. Y la segunda ventana de oportunidad nos las ha ofrecido la comisión de expertos, entre los cuales está el connotado compañero, en el sentido de que por primera vez después de 20 años, y ese reconocimiento lo hemos hecho público, se le abrió un espacio en la reforma tributaria estructural que se le está planteando al gobierno, se le abrió un espacio allí a los tributos territoriales. Entonces, esa es otra ventana de oportunidad. Y para aterrizar finalmente, ya de cara al posconflicto, ustedes han escuchado una y otra vez que se ha hablado de que la paz es territorial. ¿Y cómo no va a ser territorial? Al fin y al cabo, el meridiano de la guerra pasó arrasador sobre los territorios. Y por lo tanto, el meridiano de la paz también tiene que pasar por los territorios. Yo lo decía recientemente en la cumbre de gobernadores que tuvimos en Montería, que la paz se tendrá que construir desde los territorios y no desde los escritorios de aquí de Bogotá. Y eso cuesta. Se han hecho distintos análisis de cuánto va a costar la paz. Entonces se habla que eso puede costar entre 1 y 1.8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto anual en los próximos 10 años. Pero pienso yo que son cuentas mal hechas, porque eso no es lo que nos va a costar la paz. Más de la mitad de lo que nos vamos a gastar es por cuenta de las secuelas de la guerra. Que no me vengan a mí a decir que lo que cueste la reparación de las víctimas, que lo que cueste la restitución de tierras, es el costo de la paz. No, ese es el costo que estamos pagando nosotros por más de 60 años de guerra en este país. Pero indudablemente que los costos de la guerra, de lejos, son mayores de los que nos puede costar la construcción de la paz. Y hemos considerado que definitivamente este posacuerdo, como lo llaman unos, o posconflicto, como lo llaman otros, la única forma como aquí se puede construir la paz, la única forma como nosotros podremos llegar a tener una paz cierta, estable y duradera, es sobre la base de que se profundice el proceso de descentralización en el país. La única forma de que, y la primordial para que aquí no tengamos la repetición de esta espiral de la violencia, como la llamaba Helder Cámara, es que entendamos que es un imperativo cumplir con los acuerdos. Si los acuerdos no se cumplen, pues aquí se va a repetir esa tragedia que hemos vivido por tantos años. Y cumplir los acuerdos significan inversiones muy significativas que se tendrán que hacer fundamentalmente en el campo. Yo creo que el censo agropecuario, que no se hacía más de 45 años, increíble pero cierto, y la misión rural que coordinó José Antonio Ocampo pusieron al desnudo la realidad de este país
Este que es un país, alguna vez tuvimos aquí oportunidad de hablar sobre el tema de la desigualdad en Colombia. Colombia es el país de las desigualdades. Colombia es el país de las brechas interregionales e intrarregionales. Pero la brecha mayor que hay en este país es entre el campo y la ciudad. Entonces, el país se tiene que volcar hacia el campo, se tiene que volcar hacia el territorio. Y para ello, naturalmente, que se van a requerir importantes recursos. Yo simplemente voy a enunciar lo que hasta ahora se ha avanzado en la búsqueda de fuentes de financiación de todo lo que se viene a partir de la firma del acuerdo. Lo primero es que ya se está trabajando en se empezó a trabajar en un COMPES para el posconflicto. Hemos reclamado y ayer nada menos estuvimos reunidos con el alto consejero para el posconflicto, con el doctor Rafael Pardo, requiriendo al gobierno de que desde este primer momento las regiones queremos estar allí en la concepción, en la estructuración de este COMPES para el posconflicto, en el cual, entre otras medidas que se están contemplando, está el de establecer incentivos y estímulos que permitan promover proyectos productivos en las regiones que han sido asoladas por la guerra. En lugar de botar pólvora en gallinazo, para decirlo coloquialmente, como se hizo aquí en su momento como parte de esa feria de gabelas que hubo con las zonas francas, por ejemplo, que desvirtuaron además el concepto de zonas francas, tomar medidas de tipo fiscal, de tipo arancelario, de tipo tributario, que estimulen el que nuevas empresas, de que nuevos emprendimientos empresariales e incluso empresas que ya están operando, que puedan ampliar su capacidad de producción mirando hacia estas regiones que han sido tan duramente castigadas por la violencia. Se está trabajando y debe estar para junio los llamados contratos paz, que no son otra cosa distinta a convertir lo que hoy son los contratos plan en contratos paz, que significa fundamentalmente la identificación de proyectos estratégicos para las regiones que se puedan cofinanciar en una proporción del 70% de recursos provenientes del presupuesto general de la nación y 30% proveniente de las regiones. Se está contemplando también, y me pareció interesante, por lo menos para la discusión, y esa discusión se va a abrir, es establecer una figura que son impuestos por obras. Me explico, con un ejemplo concreto. Se calcula que los concesionarios de las vías de las 4G tendrán que pagarle al Estado anualmente en promedio 1,8 billones de pesos por concepto de IVA. Entonces, que esos concesionarios, en lugar de que ese tributo, de que ese recaudo vaya a la nación, se obligue el concesionario a invertir ese 1,8 billones en las redes secundarias y terciarias en el área de influencia
en donde están desarrollándose estos macroproyectos. También se ha pensado, en el gobierno han pensado que ahora con la reforma tributaria estructural, como ya decía, se está hablando de aumentar, unos dicen que 2 puntos, otros que 4 puntos del IVA. Yo no me caso con aumentos del IVA, pero sí coincido con el gobierno, independientemente de si se aumentan 2 o se aumentan 4 o no se aumentan, que así como en su momento se estableció, creo que fueron 2 puntos del IVA, recuerdo yo que eso fue iniciativa de José Name Terán, se estableció el llamado IVA social, que se tomen por lo menos 2 puntos del IVA, que se denominaría IVA para la paz, con el fin de financiar a los proyectos que tienen que ver con el proceso de paz. Hay algo muy importante que creo que está a punto ya de salir, es un COMPES sobre el catastro multipropósito, que fue una de las recomendaciones de la misión rural. Nos parece eso de la mayor importancia, uno, porque es una forma de salir de la premodernidad, es otra forma también de sincerar este país para saber en dónde estamos pisando, pero también esto se va a convertir en una fuente importante de generación de recursos propios para las regiones. Y finalmente, hay un aspecto se ha creado el Congreso de la República, está creando un presupuesto llamado Presupuesto para la Paz, que el presidente lo bautizó como un fondo de fondos. Nosotros hoy en día tenemos 2 presupuestos, el Presupuesto General de la Nación, tenemos el presupuesto del Sistema General de Regalías, que hoy por hoy es la principal fuente de financiación de la inversión en las regiones, que ha sido duramente golpeado también con la caída de los precios, y ahora tendríamos un tercer presupuesto. Que este tercer presupuesto se parece en algo al Sistema General de Regalías, en el sentido de que, a diferencia del Presupuesto General de la Nación, que es un presupuesto anual, el presupuesto del Sistema General de Regalías es bienal. Este presupuesto para la paz sería plurianual. Y además tendría otra característica bien interesante que ha pasado por desapercibida, pero que a mí me parece de la mayor importancia. Y es que este presupuesto para la paz no estaría sometido a la regla fiscal, porque ustedes bien saben que en últimas aquí cada año hacemos un ejercicio de mímica presupuestal, porque casi nunca el presupuesto que se ejecuta es el presupuesto que aprobó el Congreso, porque en el camino o se dan adiciones cuando las épocas de vacas gordas o se dan recortes en la época de las vacas flacas. Aquí los recursos que sean apropiados son de obligatoria ejecución. Y a este presupuesto plurianual para la paz, este fondo de fondos, captaría tanto recursos del Presupuesto General de la Nación como recursos de cooperación internacional. Esta mañana tuve la oportunidad de reunirme con la embajadora de Suecia, que es el país que está liderando el fondo de cooperación a nivel internacional. Y nos hablaba ella ya de cifras concretas, importantes, que no están supeditadas como un atrabiliario senador estadounidense lo está condicionando a raíz de la decisión
que yo creo que ha faltado solidaridad en este país con el ministro de Salud en eso. Lo hemos dejado solo, dando esa pelea con esos monstruos de la industria farmacéutica que prácticamente chantajeó abiertamente al país. Y lo más triste es que el embajador de Colombia, acreditado en Washington, sirvió de estafeta. Él fue el que le mandó al ministro de Salud: mira, aquí le mandan esta razón, que si usted sigue con su cuento de que va a considerar de utilidad pública y va a obligar a que los precios bajen de estos medicamentos, pues no le vamos a aprobar la ayuda, el plan PAS que llaman ahora en los Estados Unidos para asimilarlo al Plan Colombia. Sí, hay unos recursos muy importantes de la Unión Europea, especialmente, que están comprometiéndose de lleno. Y me consta realmente, porque hemos tenido oportunidad de reunirnos con el embajador británico, con el embajador de Alemania. Aquí estuvo recientemente el comisario de la Unión Europea. Y realmente encuentra uno que hay una gran receptividad en el mundo, y valoran el proceso que se viene dando en Colombia para alcanzar este proceso de paz, y veo muy comprometida a la comunidad internacional. Esto no quiere decir, desde luego, que esperemos, pues, que desde el extranjero nos financien lo que se viene de aquí para adelante en la construcción de la paz. Pero lo que yo quiero significar es que no estamos solos en esta empresa. Nuevamente, pues, me disculpo que me tenga que ausentar, y muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor Amílcar, y que ojalá se mejore su hijo pronto. Tenemos unos minutos porque nos hemos ido prolongando bastante, para hacer algunas preguntas aquí al doctor Bonilla. Entonces, pues, abro aquí la posibilidad de interrogar aquí al... Ah, gracias. Pregunta, no exposición de razones, sino, o dejar como un criterio suelto. Como el escenario es acuerdo, posacuerdo, y todo el planteamiento es sobre el equilibrio o la consecución de recursos para cubrir el déficit que se viene encima. Las dos inquietudes son relacionadas con el posconflicto. Y específicamente, sin mencionar todo el antecedente de los clásicos respecto a qué era el planteamiento desde Adam Smith a propósito de la progresividad de los recursos de una sociedad, y el aporte de los componentes de la sociedad por vía de la progresividad, aquello que planteó Smith en el libro sobre la moral. Me parece que ahí hay una inquietud respecto a cuál es la naturaleza, porque queda gaseoso, qué es ese concepto de progresividad con el que se pretende el propósito de equidad, al grabar algo que dejó implícito la exposición de Ricardo, y es que a cada quien, según sus capacidades y su contribución, sería en términos de la riqueza, por ejemplo. Y la referencia no es más reciente, es un planteamiento más recientemente invocado y construido por Piketty. No sé. Eso no lo desarrolló Ricardo, lo dejó insinuado, pero simplemente esa manera de inquietud. ¿Por qué la inquietud? La inquietud surge a raíz de la exposición de Amílcar Acosta. Su duda,
su duda respecto a cuando introduce que oculto o implícito los compromisos del gobierno son comenzar a desgravar la utilidad empresarial y por eso el argumento de que se aumenta la base gravable para lograr que lo que se recorte por vía del ingreso a las utilidades empresariales es lograble, el propósito es lograrlo por vía del aumento de la base gravable. Eso que sugirió Amílcar me parece que tiene que ver con el tema. Es decir, en el propósito, en la exposición, para decirlo en términos concretos, en la exposición de la comisión, cómo está planteado el término de progresividad, más allá del componente con el que ahorita sustentó Ricardo. Me refiero a, instrumentalmente en materia tributaria, va a retomarse una escala con tasas marginales, logarítmicas, exponenciales. No creo que la respuesta sea por esa vía, pero sí, bueno, esa es una primera inquietud. Y la segunda en términos territoriales. Una de las cosas que también queda implícita es que los catastros van a convertirse en un recurso técnico muy importante para mejorar por vía de los prediales, la actualización de los prediales, en los ingresos de los territorios. La parte fiscal ha incorporado un tema que tiene que ver con el equilibrio y la armonía y la construcción de paz en materia ambiental, que es uno de los componentes fundamentales de el retorno y la construcción de una nueva sociedad, en la medida en que únicamente el criterio económico, para no decirlo despectivamente como decimos algunos economicistas, el criterio económico es que el predial vaya de la mano con los sistemas de producción para estimular las mejoras de productividad y castigar, a la manera de la exposición de Kalmanovich, el factor tierra improductiva. Si ese es el criterio, ¿dónde está el componente de recuperación de paz en la parte ambiental? ¿Es únicamente la parte fiscalista, la parte económica? ¿O, por ejemplo, los servicios ambientales se van a reconocer? ¿La propuesta incorporaría ese tipo de aspectos que tiene que ver con la calidad humana y de tratamiento de recursos? Esas eran las dos inquietudes. Por aquí, a ver, una pregunta, a ver si la trato de hacer muy brevemente. ¿Cómo introduciría esta propuesta de reforma estructural, si le damos sentido al término estructural, pero en un contexto de posconflicto, con todas las expectativas que se vienen, y también me lo sugiere la exposición de Amílcar Acosta, cómo la propuesta de la comisión plantearía o qué elementos de ruptura darían esperanza hacia un fortalecimiento de lo territorial sobre lo nacional, como ya lo sugirió Amílcar Acosta, y como es evidente para que el enfoque territorial de verdad tenga una correspondencia en este tema difícil de la descentralización. Esa sería mi inquietud. Y la otra, un poquito más académica, es, bueno, no vi en el planteamiento el papel que tendrían ingresos fiscales eventuales en esta onda, en este modelo económico aperturista hacia las multinacionales, hacia responder a los tratados de libre comercio. Dejo como esas dos mis inquietudes. Permítame un segundo. Gracias. Mi nombre es Rodolfo Valderrama, soy economista. Bueno, el gobierno ha dicho que el modelo de desarrollo es intocable. Eso es lo primero que planteó para que no le pongan, ¿no?, mucha molestia por el lado de la subversión. Eso implica muchas cosas, y a mí me parece que esa pequeña frase se está dejando, no se tiene en cuenta en muchos análisis.
¿cierto? Eso implica que no habrá reformas sustanciales o estructurales en lo político ni en lo socioeconómico, por supuesto. Entonces, si el gobierno ha dicho eso, quiere decir que no tiene que rectificar nada de su política neoliberal. Lógico. Entonces, quienes son culpables de nuestro gran problema es la subvención. Son los que tienen que decir la verdad, los que tienen que reparar, etcétera, etcétera. Entonces ahí la pregunta sería, ¿llegaremos a una paz efectiva, cierto, si no hay este tipo de cambios? ¿Será que el gobierno se atreve a proponerlos? ¿Será que el Congreso lo aprueba? Yo veo muy difícil. En la actual coyuntura es imposible que un Congreso como el que tenemos haga cambios estructurales para tener una paz efectiva. Por supuesto, habrá más asistencialismo. Si ustedes miran todos los elementos del llamado posconflicto o posacuerdo, ahí no se habla prácticamente de ningún cambio estructural. Entonces yo tengo realmente esa gran duda. Gracias. Ah, perdón, a ver si menciono un poquito. Yo entiendo por una tarifa progresiva, es decir, que entre más ingreso, mayor porcentaje de impuestos. Así en términos rápidos. Gracias. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta va un poco direccionada a lo que usted mencionaba del papel del IVA en la construcción de la reforma tributaria estructural. Y luego de leer esta propuesta de reforma estructural, estoy muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que usted hace frente a renta, frente a riqueza, frente a esa visión de querer grabar un poco más a las personas naturales para equilibrar un poco más este contexto. Pero me queda una duda en cuanto al punto del IVA, en el sentido en que el IVA es el impuesto que mayor porcentaje, digamos, de ponderación tiene dentro del recaudo de impuestos internos. Y también, que está alrededor del 12%, ese IVA, si bien sí se ampliaría la base gravable y vendría a cuestionarse el término de progresividad o no, en términos de que las personas de mayores ingresos también consumen esos productos de la canasta básica y lo hacen quizás en una proporción mayor de lo que lo hacen las personas de ingreso bajo, y de esa manera también no necesariamente sería regresivo. Sin embargo, el peso que tiene ese gasto en esos productos de la canasta básica en los sectores de menores ingresos es muchísimo mayor al peso que tiene los de menor ingreso. En ese sentido, siento que sí estaría tocando más a las personas de menores ingresos. Cuando vamos a pensar en cómo eso se compensa vía gasto, usted mencionaba lo de familias en acción, y ese punto especialmente me causa duda, en términos de que siento que no es una política de gasto estructural que precisamente aporte a superar este desbalance entre, que usted mencionaba, entre el Gini antes de impuestos y el Gini después de impuestos, sino que precisamente nuestro país se ha venido focalizando en ese tipo de focalización de recursos para los sectores vulnerables, creyendo que quizás de esa manera, por medio de un subsidio de tantos mil pesos que se les dé mensualmente, se van a superar ciertas brechas. En ese sentido, yo diría que también habría que hacer un ejercicio juicioso de decir, a manera estructural, cómo podemos hacer para pensarnos un gasto, pero de manera en otras direcciones, porque en ese sentido sentiría que si por vía del ingreso me quedan dudas en términos de realmente si sería progresivo este impuesto al IVA, por vía gasto también las habrían. Y esto lo voy a relacionar con el papel que también tendría pensarse la reforma tributaria en términos de la construcción de un escenario de paz, de posconflicto, de posacuerdo. Entendido, porque si nos vamos a pensar también una estructura fiscal que aporte a la construcción de paz, también tendríamos que pensarnos esa estructura de gasto que sea focalizada en superar ese tipo de brechas, y no precisamente por vías, creo yo, a manera personal, como familias en acción. Y ya por último, simplemente a manera de comentario, esto sí es de intervención, quisiera mencionar dos puntos que,
que tengo entendido que el gobierno se está pensando y que responde un punto responde un poco a la pregunta de las fuentes para financiar la paz, y es, por un lado, lo que llaman los dividendos de la paz, que vendría siendo prácticamente lo que vamos a dejar de invertir en guerra, pero también cómo se van a mejorar los sectores productivos y la economía en los lugares donde pues estaba lleno de conflicto. Eso va a dar unos dividendos que sin duda también ayudarán a dar ese financiamiento de la paz. Y por otro lado, no todos los recursos que se piensan que se necesitan para la construcción del escenario de paz necesariamente salen de un fondo nuevo, es decir, no son recursos nuevos. Se pueden hacer estimaciones de que se necesita tanto dinero, pero el gobierno y lo que se piensa también para la financiación es, ya existen unos proyectos y unos planes territoriales y nacionales y demás que tienen unos gastos para el desarrollo social. Lo que pasa es que se vendría a dar una reestructuración de esos gastos que aporten a los proyectos que se tengan contemplados en el acuerdo. De esa manera dejo como quizás siento una sensación de sí es posible, y a pesar de que nos digan como es caro, sí, va a ser caro, pero sí también siento que hay con qué financiar, también es como esa actitud de decir sí, sí hay de dónde y sí se puede construir la paz. Gracias. Bueno, es una pregunta corta y está en el campo de lo político, y es que me parecen muy interesantes las propuestas que se contienen dentro de esa, digamos, esa estructura fiscal que se propone, pero digamos en cuanto a la realización de la misma, ¿cómo analiza usted la correlación de fuerzas actualmente, digamos, para que todas esas propuestas realmente sean tenidas en cuenta y no se quede solamente en una discusión que luego, digamos, que fuerzas políticas comiencen a hacer cosas, digamos, cambios como los que usted mencionaba al comienzo, de forma regresiva? Qué pena, buenas noches. Doctor Bonilla, la última pregunta, sí, señor. Claramente uno se puede dar cuenta puede dar la conclusión de que la comisión perjudica a la clase media, o sea que la clase media colombiana va a ser la que mayor va a estar cargada de impuestos, vía obviamente por el aumento del impuesto al trabajo, por la renta de trabajo, y también por el aumento del IVA, porque sabemos muy bien que la clase media es la que apalanca el consumo. ¿Se pensó desde la comisión en un mecanismo de compensación también para la clase media, ya que ella es la que va a también a sufrir los embates de esta nueva tributación? Bueno, tengo 8 preguntas aquí. Voy a tratar de contestar todo. Pero aquí llamamos progresivo. Hay 2 impuestos en Colombia y en general en cualquier país del mundo hay 4 impuestos. 2 son progresivos y los otros 2 tienen el INRI de que pueden ser regresivos, pero muy eficientes. Los 2 progresivos son el impuesto a renta o a los ingresos y el impuesto a la propiedad. En Colombia el impuesto a renta es nacional y los impuestos a la propiedad son territoriales. Predial por un lado y vehículos por otro. Y el reflejo, lo que se busca como reflejo es hasta dónde ese impuesto a la propiedad se termina reflejando en el impuesto a renta, bajo la figura de la renta presuntiva. Y entonces el juego es, si el contribuyente termina pagando renta, impuesto a renta, por los ingresos efectivos o por los ingresos presuntos, que es una relación que hay que establecer. Entonces ahí veo una discusión. Y los 2 impuestos que tienen el INRI de que no son progresivos son impuestos a la actividad productiva. Ese impuesto es el IVA y el impuesto al consumo. En el reflejo territorial es el ICA, el impuesto
de industria y comercio, que está ligado más a la localización de las actividades productivas y por el hecho de la localización de las actividades productivas. Pero ahí es donde se dice, ese impuesto grava, ese impuesto es indiscriminado, grava a todo el mundo, etcétera, etcétera, y no tiene visos de progresividad. La perspectiva es construir progresividad. Entonces, en construir progresividad, la idea está planteada en cómo grabar renta y cómo grabar los impuestos a la propiedad. Y en ese sentido, efectivamente, las tarifas deben ser progresivas hasta una tarifa límite. En Colombia tenemos un problema también con eso. El impuesto de renta salta de 0 a 19, no hay nada intermedio. De una vez le va castigando a usted clase media al 19 sin que ubique dónde están los niveles intermedios. Y la tarifa máxima está en el 35 en las rentas personales, y la discusión en las rentas de las empresas es que a usted le dicen que hay que empresas que están con el 60, con el 70, y que la pregunta es, ¿y cuánto es realmente su tarifa efectiva? Porque la tarifa efectiva nunca ha pasado del 35. Nunca, nunca la ha pasado. Entonces, un poco la discusión está ahí. Bien, la propuesta, en ese sentido, está dirigida a construir ese esquema de progresividad. En el impuesto a renta es arrancar de tasas más bajas y llegar hasta una curva así, hasta el 35, que sea la tarifa más alta, pero con la discusión de que esa tarifa nominal sea igual a la efectiva. En la renta de las personas naturales, la discusión es cómo hacemos efectivamente para tener mayor control de las rentas de capital. Porque las rentas de trabajo no van a escapar. Y no es que las vayamos a grabar más, de ninguna manera. Ya están grabadas y van a quedar grabadas en lo que están. La obligación de declarar más abajo no significa que estas personas vayan a pagar más impuestos. De hecho, hoy puede que les estén haciendo retenciones. Pero no pueden, ni declaran, ni pueden pedir devoluciones. El momento en que estén obligadas a declarar, pueden pedir devoluciones. Ahí hay un tema técnico. Hoy no lo pueden pedir, puede que estén en las retenciones. En ese momento, obligados a declarar, la pueden pedir si llega el caso a tenerlas. Por eso se plantea arrancar con tasas más bajas de renta y llegar de arriba. Eso es lo que tiene ese tipo de progresividad. Evidentemente, en el corto plazo sí tiene que haber un equilibrio entre las rentas de las personas jurídicas y las rentas de las personas naturales. Ese equilibrio es que efectivamente se compense qué es lo que está pasando allá y que las rentas de las personas jurídicas sean iguales. La propuesta es una regla de juego única y todas las personas jurídicas pagan lo mismo. ¿Por qué? Porque los dueños de las personas jurídicas deben entrar en la tributación de personas naturales pagando dividendos y con controles sobre intereses, arrendamientos, etcétera. Hay dos cosas de las que yo no hablé. Hay dos medidas que son administrativas y que tienen que tener un papel importantísimo. La primera medida administrativa, la factura electrónica debe pasar de su prueba piloto a ser una realidad efectiva. ¿Eso qué significa? Eso significa que usted desde cualquier transacción está teniendo un control de información. Ya no es la factura de papel, sino que no solamente decir al contribuyente usted tiene que pedir factura. No, es que la factura electrónica se vuelve un punto obligatorio. Colombia es de los pocos países del mundo que no la ha implementado. Y segundo, una limitación a las transacciones en efectivo para efectos contables. Usted puede tener todas las transacciones en efectivo que quiera, pero para efectos contables solo se acepta una transacción
por cada actividad, transacciones que no superen los 15 millones. Claro, puede decir que usted las pitufea y empieza a hacer a cortar las transacciones como normalmente se hace en el mundo para evadir. Pero ojo que aquí detrás está el tema de cómo controlamos efectivamente el efectivo. Y la excusa no puede ser el gravamen a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen un límite a las transacciones al 4 por mil y ese límite es mensualmente 10 millones de pesos. Y ustedes no son la razón. Ustedes no son la excusa. La excusa son quienes desarrollan algunas actividades que buscan no pasarse de ese límite para no pagar este gravamen. Pero cuando uno va a mirar el mundo real, el interrogante es ¿quién transa en efectivo? Y las transacciones en efectivo están encontradas en sitios como Corabastos, San Andresitos, ferias ganaderas, personas que compran vehículos de contado, personas que transan hacen transacciones inmobiliarias de contado sin entrar en el mercado hipotecario, y que la discusión es por cuánto está declarando en la notaría lo que acaba de hacer, etcétera. Entonces, ustedes se encuentran con un mundo que allá es un mundo subterráneo. Estas son dos medidas que van dirigidas a cómo limitar y obligar a esa mayor información. Hacia allá es que va la tipo de progresividad. Eso tiene implicaciones serias en el mundo territorial con los impuestos a la propiedad. Ya el Ministerio de Transporte cometió el error de valorar los carros por encima de los valores comerciales. Nunca se puede valorar por encima del valor comercial. Pero ya, digamos, cometió el error y eso ya implica, por ese lado, un tipo de ajuste. Porque en el caso del impuesto de vehículos, ningún territorio tiene competencia. Ninguno. La competencia la tiene el Ministerio de Transporte. Los territorios recaudan lo que el Ministerio de Transporte le diga. Es que el Ministerio de Transporte define el avalúo y con el avalúo se define la tarifa. Entonces al territorio lo único que queda es coger el avalúo y la tarifa y liquida. Nada más. Liquida y cobre. Esa es la única competencia que le queda al territorio. O sea, no tiene ningún margen para definir nada. Ni siquiera para aceptar los reclamos. Porque los reclamos hay que hacérselos al Ministerio de Transporte. Pues ya, digamos que en ese caso, uno podría decir en vehículos más o menos se ha equilibrado la cosa, aunque la mitad de los vehículos no pagan impuesto, que son las motos por debajo de 125 centímetros cúbicos. Y uno diría, ¿las graba, no las graba? Cuando uno se plantea un escenario de accidentalidad como la que tenemos hoy, dice, eso hay que grabarlo, porque hay que generar también estímulos al buen uso. Y eso es un estímulo al buen uso. En el caso del impuesto predial, ahí es donde está la mayor discusión. Porque efectivamente, y aquí hay varias preguntas que están ligadas con esto. En el caso del impuesto predial, los catastros juegan un papel, pero es que solo tenemos 4 catastros independientes, que son Bogotá, Medellín, Cali y el departamento de Antioquia. Y el resto es el Agustín Codazzi. El resto del país es el Agustín Codazzi. Entonces, el Agustín Codazzi realmente responde por la actualización catastral de casi el 70% de los predios del país. Y los únicos que han hecho más o menos juicioso el trabajo son Bogotá, Medellín y Cali. Antioquia tampoco. Antioquia también tiene el mismo problema del Codazzi. Y es que es más fácil actualizar o más fácil acercarse a cascos urbanos que a áreas rurales. Y hay demasiadas presiones territoriales para no hacerlo. Afortunadamente nadie ha planteado retornarle esa potestad a los alcaldes ni a los consejos municipales, porque sería retroceder enormemente. Algo se hizo cuando eso se le dio al Codazzi, pero el Codazzi no tiene ni la capacidad técnica ni la capacidad administrativa para hacerlo. Y por lo tanto la discusión es, ¿cómo hacemos para que el Codazzi le suelte parte de esa potestad a municipios mayores?
Hoy lo tiene soltado a las tres grandes ciudades, pero podría soltársele a municipios por encima de 100.000 habitantes o de 500.000 habitantes. Y con eso ya se quita un poco de carga. ¿Y qué hacer con lo rural? Que es el COMPES de lo que se refería a Milcar, el COMPES multipropósito, que ya salió, yo entiendo que ya salió en días pasados, y que el objetivo es efectivamente plantear unas reglas de juego de cómo los catastros, el CODASI puede delegar alguna cosa y cómo el CODASI tiene que ir a la actualización de predios de municipios pequeños y áreas rurales, rural dispersa. ¿Qué es lo que sucede con esos, con ese catastro? Que entre más pequeño sea el municipio o más dispersa sea el área rural, más desactualizado está el catastro. Con un agravante, lo que está más actualizado es el minifundio. Es absolutamente lo contrario de cualquier sistema equitativo. El que está más actualizado es el minifundio. Y el que está más grabado es el minifundio. ¿Por qué? Porque es un pedazo de tierra con una casa. Entonces le actualizan la casa. El latifundio es una gran extensión con una sola casa. Entonces la casa no pesa en medio de la gran extensión. Entonces uno va a mirar qué están pagando. Hoy están pagando más impuesto predial los minifundios que el resto. Pero más grave aún, el minifundio productivo puede estar pagando igual o más que una finca de recreo. Y la definición o el destino del predio no es exactamente el mismo. Las fincas de recreo, las segundas y terceras residencias, no tienen la misma connotación de lo que hay ahí detrás. Entonces, eso no es fácil de resolverlo. El punto es que a lo que hay que llegar es a un mecanismo idóneo y más ágil que permita actualizar catastralmente los predios. No se entra en las discusiones tarifarias, pero sí hay una discusión tarifaria de fondo. El Plan Nacional de Desarrollo en el 2010 aprobó dos niveles tarifarios. Un nivel tarifario que va de 1 a 16 por mil para todos aquellos predios que de estratos 1, 2 y 3 urbanos y rurales, residenciales y rurales con actividad productiva que tengan avalúos catastrales inferiores a 135 salarios mínimos, eso equivale a 85 millones de pesos. A esos predios, las tarifas oscilan entre 1 y 16 por mil. Y el segundo nivel tarifario es que todo predio distinto a los anteriores, es decir, predios de estratos 4, 5 y 6, o predios comerciales, o predios rurales no productivos por debajo de estos avalúos, que estén por encima de 135 salarios mínimos, tienen tarifas entre el 5 y el 16 por mil. Es decir, la tarifa mínima es el 5. Esa idea es un poco para que los predios de interés social y los predios de minifundio estén dentro del primer nivel, pero por debajo del 5. No se cumple en todas partes. Pero un poco la idea es estimular efectivamente a los predios productivos a un menor valor y castigar, o mejor, gravar adecuadamente a los predios improductivos que tengan mayor extensión. Lo que pasa es que con avalúos tan retrasados es probable que un latifundio esté por debajo de los 135 salarios mínimos. Es muy probable. Por eso la propuesta de la comisión es generemos un mecanismo idóneo y muy ágil para poder actualizar y que no tengamos esta distorsión que hoy tenemos. No solamente, repito, que se queden las ciudades, las tres grandes ciudades con la tarea hecha, sino los demás. Por eso una discusión con Aurelio, que es además inconsecuente,
de que diga que vamos a pedir que en el resto del país se haga lo que se hizo en Bogotá y lo que se cuente es, oiga, entonces no actualizamos porque los ganaderos no lo van a dejar hacer. Es absolutamente inconsecuente. Que además lo diga alguien que es miembro de esta academia y lo diga públicamente diciendo que eso es pecado hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero que por otra parte digan, en otros escenarios, que hay que crear el impuesto a la tierra. Pues eso es el impuesto a la tierra. No hay que crear otro. Ese es. Pero hay que crear la base gravable. Y esa base gravable es la actualización. Que si se puede fortalecer lo territorial, la historia con esta propuesta es que efectivamente cuando uno examina lo territorial, hoy la complejidad de lo territorial es que los departamentos tienen 12 impuestos y 20 tasas, los municipios tienen 15 impuestos y 20 tasas, y cuando uno encuentra qué hay en el mundo refectivo, lo que hemos dicho en la comisión es con 4 impuestos es suficiente en los departamentos y con 4 impuestos es suficiente en los municipios, si están bien organizados, son eficientes y además eliminamos los impuestos antitécnicos como las estampillas y la contribución de obra pública. Pero a los territorios hay que darles espacio fiscal. No pueden depender solamente del sistema general de participaciones. Corríjase, modifíquese o no. De hecho, el año entrante es un año de discusión del sistema general de participaciones. Está cantado por el gobierno nacional que el año entrante hay discusión sobre eso y que va a llevar una propuesta, cualquiera que ella sea, pero la va a llevar el año entrante, no la va a llevar este año. ¿Por qué no la va a llevar este año? Porque probablemente no tiene espacio para hacerlo, porque este año está La Paz y está esto. Entonces no puede meter tantas cosas al tiempo, pero ya nos dijo, el año entrante va el sistema general de participaciones. No sé qué va a llevar, es probable que tenga que ponerlo en discusión. Pero el punto es, a los territorios hay que fortalecerlos. Pero fortalecerlos no es solamente recursos del sistema general de participaciones, sino espacio fiscal propio. Y ese espacio fiscal propio es nuevas condiciones de liquidación de los impuestos de bebidas, licores y cigarrillos, no una definición mayor de cómo se cobra el impuesto de vehículos, que eso va para los departamentos, y cuál es el grado que se puede tomar de la sobretasa a la gasolina y a la CPM con el impuesto de registro que también tienen los departamentos. Y en el caso de los municipios, es cómo se replantea el impuesto de industria y comercio, que no se quede solamente en Bogotá, Medellín y Cali, como hoy sucede, o mejor, más que todo en Bogotá. Ustedes saben que el impuesto de industria y comercio, el 45% de ese impuesto se recauda en Bogotá. Y eso significa, no que Bogotá tenga todo eso, sino que en los demás no se hace. En muchos no se hace. Pues, está mal distribuido el tema, pero no porque Bogotá se esté comiendo el impuesto de los demás, sino porque tiene capacidad administrativa, capacidad fiscal, etcétera, etcétera, para poderlo recaudar. Y el impuesto predial. Entonces, los municipios con impuesto de industria y comercio, con impuesto predial, con los impuestos derivados del urbanismo, y cuando hablo de los impuestos derivados del urbanismo, me refiero a plusvalía, delineación urbana, derechos de edificabilidad y la contribución de valorización. Bien organizados. Y la sobretasa a la gasolina y el diésel, con eso todos los municipios tendrían algo mejor elaborado. Y nos quitamos de una secuela de un poco de cosas que generan carga administrativa, poco recaudo. Entonces, démosle modernidad a esto. La idea es cómo fortalecerlos, pero en términos de que los municipios efectivamente, se acabe la figura de la pereza fiscal, pero la figura de la pereza fiscal es démosle espacio fiscal con impuestos mejor organizados. Esa es la discusión que hay ahí. Cuando hablan de ingresos eventuales de transnacionales, yo diría que aquí hay dos discusiones.
Uno es que en la comisión sí se hizo una discusión sobre cuál sería la nueva figura de las regalías y sobre qué cobrar regalías, porque esto genera espacios diferentes. Una cosa es regalías sobre actividades de explotación minera, mineroenergética de bajo volumen, y otras sobre las de alto volumen. Entonces, ¿cómo cambiar un poco la figura? Esa discusión está planteada. ¿Qué hacer ahí? Pero otra discusión es de que una de las causales de elevación identificadas es lo que hoy llamamos los paraísos fiscales. En la comisión, en la propuesta está una discusión sobre qué impuesto cobrarle a las transacciones que se hagan con países de paraíso fiscal diferentes a los demás. Pero eso no resuelve el tema. El tema hay que resolverlo en términos de cómo hacemos convenios, y eso ya no es reforma tributaria, esos son temas administrativos. Cómo se hacen mejores convenios de información con aquellos países que llamamos paraíso fiscal, y en ese sentido, cómo la DIAN puede tener capacidad fiscal y de investigación sobre quiénes son las cuentas que están allá. Esto que arrancó con Panamá es importantísimo, interesantísimo. ¿Por qué? Porque lo de papeles de Panamá salió después de que se entregó el informe. Allá está el punto neurálgico, está en términos de hay que tener esta capacidad, pero hay que darle dientes a la DIAN. El informe alcanza a decir en que hay que darle dientes a la DIAN. Ahora que salió lo de los papeles de Panamá, resulta que se acabó o mejoró la discusión sobre si Panamá era o no era paraíso fiscal. Después de esta filtración, quedó claro de que esto hay que tener la información y que no es cierto que los que abran una cuenta de este estilo offshore lo hacen para pagar una tarjeta de crédito. Si es para pagar una tarjeta de crédito, uno lo único que necesita tener es una cuenta de ahorros, no una cuenta offshore. ¿Por qué? Porque la cuenta offshore está implicando gastos administrativos, costos de mantenimiento, y la pregunta es, ¿y usted cómo alimenta la cuenta para pagar la tarjeta de crédito? Eso para un tipo de respuestas. O los que dicen que no la usan, que la tienen inactiva. Ah, ¿y los costos de administración? Bueno, la tienen activa, pero todos los meses pagando unos costos de administración. ¿Para qué paga usted unos costos de administración? De algo que no usa. Es, un poco la idea es, aquí salió algo que vale la pena esculcar más. Y por lo pronto la primera respuesta que da la administración es interesante. 65% de las cuentas indagadas no ha hecho declaración en Colombia. Muy bien. Si no ha hecho declaración en Colombia, ahí hay algo. Pero eso no resuelve el hueco fiscal, como algunos quisieran. Desafortunadamente no resuelve el hueco fiscal. El hueco fiscal hay que seguir buscando cómo se resuelve. Pero es interesante meterse allá. Porque indaga la pregunta de por qué los colombianos, miren lo curioso, de dónde llegamos. Aquí no se trata de inversionistas extranjeros invirtiendo en Colombia. Se trata de los colombianos invirtiendo en el resto del mundo. ¿Y cómo así que los colombianos estamos invirtiendo en el resto del mundo y lo que estamos es sacando recursos para no pagar impuestos en Colombia? Entramos en esa otra discusión que lleva a la misma discusión del resto del mundo. ¿Cómo hacemos? Esa es una buena cosa que de pronto Ocampo viene en la próxima reunión y habla de esto, de cómo acabamos con el canibalismo tributario internacional. ¿Qué es ese de bájeme la tarifa para que yo llegue allá, porque ese sí me la está bajando? Y entonces, aquí la gente queda sin impuestos y moviéndose internacionalmente de lo más rico y sabroso. Ese creo que es un tema que hay que fortalecer. El tema del IVA, el tema del IVA. El IVA tiene la fama de ser regresivo. Y todas las evidencias empíricas demuestran eso. Pero lo demuestran en términos de que cuando usted coge los deciles, el decil más alto paga proporcionalmente menos IVA que el decil más bajo. Es totalmente cierto. El tema es que usted no le está cobrando el IVA al decil más alto que puede pagar. Entonces, ¿cómo entramos a que pague
IVA por cosas que efectivamente pueden pagar y que está demostrado más o menos en la estructura de los mercados. Digamos que la canasta básica, que es la gran discusión, pongamos que la canasta básica, ¿cuánto gasta un hogar pobre en alimentos? Y nos van a decir, gasta más del 40% de sus ingresos. ¿Cuánto gasta el hogar rico, el decir más alto, en alimentos? Y nos va a decir el 5%. Y más o menos eso concuerda. Pero este 40% que gasta el hogar pobre, en valores absolutos, puede ser más o menos 200 mil, 300 mil pesos. Pero el 5% de arriba puede ser 1 millón. Y esta desproporción en valores absolutos es la que hay que compensar. Porque sobre ese 1 millón sí le debemos poder cobrar IVA. Sobre estos 300 mil no. ¿Ves? Ahí es donde está el quid del asunto. Que es cómo compensamos esto y cogemos para allá. Que la discusión es, como yo no puedo en el mercado, ni en ninguna tienda, decirle a este señor no le cobre y a este sí. Porque tendría que identificarlos de alguna manera y eso es segregacionista. Le tengo que cobrar el IVA a todos, pero tengo que poder identificar a estos para devolvérselo. ¿Qué mecanismos existen? Sí, existen de Familias en Acción. Hoy el mecanismo de Familias en Acción tiene un problema de desnaturalización. ¿Cuál? El de que en el SISBEN está identificado más gente que la que debería recibir el mecanismo compensatorio. En primer lugar. Pero en segundo lugar, que ha generado un mecanismo perverso, que es que las personas que están recibiendo algo de Familias en Acción o de Jóvenes en Acción, pues, no quieren salir de ahí, y entonces para no salir de ahí, no se emplean. Se ha vuelto perverso. Lo mismo que sucede con el régimen subsidiado. Usted nunca quiere salir del régimen subsidiado. Puede estar trabajando, pero le dicen a los que lo contratan, no me vaya a hacer el daño. Eso significa que tenemos un tema de enredo allí, que es que el régimen contributivo es puerta giratoria, pero el régimen subsidiado no. Entonces, ya se ha ido corrigiendo algunas cosas, pero tenemos que ubicar realmente qué hay. ¿Y cómo hacemos para resolver el tema para que a la gente sí les llegue cuando tiene que llegarles? Yo diría que hay que abrir la discusión sobre el ingreso básico universal, de qué es lo que habría que hacer allí. Y por ese lado estaría el mecanismo. Pero esa discusión está. Hay que hacerla. Hay que profundizar. Ya no como discusión. Hay que llegar a decisiones de fondo de por dónde tomar esto. Yo dejaría allí porque... Ya, la última cosa. Oportunidad. Un último que se quedó en el tintero, una pregunta que me pareció pertinente. El sesgo hacia anticlase media. Porque una cosa es digamos, la cosa teórica, ¿no? Pero sí. A la hora de la práctica, pues esas innovaciones que nuestros amigos expertos en fiscales van a proponer no van a pasar en el Congreso, en cambio las otras sí, ¿no? En cambio las otras sí. Entonces van a entrar a pagar el doble de las personas que están pagando, que están presentando declaración de renta, el IVA sí lo van a subir y lo otro no. Entonces, además porque ya lo han dicho, está saturado ya las empresas, en fin. Entonces, ¿de dónde van a sacar plata? Por la clase media. De acuerdo. No hay un mecanismo compensatorio en la clase media. La idea y la inquietud central es cómo realmente con estos mecanismos logramos identificar y obligar a pagar impuestos a los de arriba. Dividendos, controles al efectivo, obligación de la factura electrónica y seguimiento a arriendos e intereses. Estamos ahorita en 28
18%, más adelante podría, tendría que subir, tendría que, esa tendencia tendría que ser a la alza, o sea, la pobreza no tendría que seguir incluyendo en Colombia, sino al contrario, ¿verdad? Porque esa gente apenas acaba de entrar a la clase media, se lo había ahorrado, se había beneficiado con el impuesto del IVA y con el impuesto a la renta, porque ¿quién más va a pagar ese impuesto a la renta que no la clase media que la puede? Con el aumento del predial urbano, con el aumento del predial urbano también. Y con el aumento del predial urbano también. Siempre usted va a tener un grupo. Sí, no, de acuerdo. El tema es cómo llegar realmente a ese grupo de arriba. Y yo diría que también con la actualización catastral se está llegando a ese grupo de arriba. Ustedes saben que en Colombia la mitad de los hogares colombianos paga arriendo. Entonces, si la mitad de los hogares colombianos paga arriendo, la otra mitad, alguna parte de la otra mitad está recibiendo arriendos. Yo no digo que toda la otra mitad. Alguna parte de la otra mitad está recibiendo arriendos. En Bogotá encontramos en el extremo de 12 propietarios, 12, cada uno con más de 1000 predios. Lo que sucede con el impuesto predial es que el impuesto predial se paga por predio, no se puede acumular. Lo único que permite acumular es la renta presuntiva. Entonces, esto implica también llegar allá. Si usted logra actualizar catastros, predios, si usted logra identificar los movimientos de interés, de tasas de interés, logra identificar a los arrendadores y logra identificar o valorar los activos, no solo inmobiliarios, sino de maquinaria y equipo y otros activos de capital, usted finalmente los va a tener que reflejar en la renta presuntiva. Y la propuesta es no solamente que terminen valorados mejor todos los activos de la renta presuntiva, sino que se sube de 3 a 4 la tasa. Al final, usted tiene que comparar renta liquidada con ingresos frente a renta presuntiva. Si la renta presuntiva es mayor, paga por renta presuntiva. Hoy muy poca gente paga por renta presuntiva. ¿Por qué? Porque los activos están subvalorados. Entonces, la discusión es cómo llegar a los de arriba. ¿Cómo captar a los de arriba? Pero no. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bonilla, que nos hizo una presentación excelente.